Buenas tardes, vamos a comenzar con la sesión de tarde de este segundo taller. Buenas tardes también a todas las personas que están conectadas online y bueno, vamos a continuar con la ponente Rosa Cid. Rosa María Cid López es profesora catedrática de Historia Antigua y coordinadora del grupo de investigación de METER, Maternidad, Género y Familia, de la Universidad de Oviedo, y directora de la colección de METER, editada por la Universidad de Oviedo y la editorial Trabe. Promotora de los estudios de la mujer en la Universidad de Oviedo, en la actualidad subdirectora del Instituto de Género y Diversidad en dicha universidad. Fue presidenta de la Asociación Española de Investigación Histórica de las Mujeres, vicepresidenta de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer y vicepresidenta de la Asociación de Historia Social. Especialista en la historia social y cultural de las mujeres en la Roma antigua, ha analizado sobre todo el trabajo, la religión y el poder, cuestiones historiográficas y también las biografías de Livia, Octavia y Cleopatra. Una de sus líneas de investigación más importantes se relaciona con la maternidad y las madres en el Mediterráneo antiguo, una temática que impulsó en la Universidad Española como investigadora principal de diferentes proyectos nacionales de I+D. Muchísimas gracias. A ti, Elena. Buenas tardes. Sé que es mal momento, pero la actividad tiene que continuar. Quiero agradecer especialmente a Elena que me haya brindado la oportunidad de venir aquí a San Cristóbal de la Laguna, que no lo conocía. Me parece un sitio maravilloso. Conocer el Instituto de Estudios Canarios, el edificio también es emblemático, y saber también las cosas que está haciendo aquí la Dirección de Patrimonio, ¿eh? Entonces, es una ocasión para el intercambio, para conocernos y para seguir ampliando redes, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en mi conferencia, soy como una especie del verso suelto aquí, ¿eh? Porque yo no soy arqueóloga, soy historiadora y además me dedico al mundo clásico y voy a hablar del mundo griego antiguo. Entonces, lo que yo pretendo contar aquí es esas huellas de las mujeres en la historia, lo difícil que ha sido construir un pasado en clave de género, dotarnos de ese utillaje, de esa metodología para hacerlo y poner una serie de ejemplos que creo que son imágenes bonitas para saber estas imágenes que durante siglos, no decían nada o no había que utilizarlas por la historia más tradicional, ahora las utilizamos. Entonces, es lo que pienso hablaros y a partir de unas cuestiones, es que está un poco cambiado, por eso lo estoy mirando, ¿eh? El Power. Las cuestiones que voy a plantear aquí son cómo la relación que se establece entre el feminismo y la historia, que es más complejo de lo que pueda parecer, y cómo desde el feminismo se llega a la historia de las mujeres. También quisiera recordar cómo hubo avances importantes en la historia con mayúsculas, que fueron muy de gran ayuda a la hora de construir el pasado de las mujeres, aunque curiosamente fueron caminos que tardaron en encontrarse, pero que al final se encontraron. Y de lo que acabamos aprendiendo sobre lo que podían ser las mujeres, cómo visibilizarlas en la historia, pues recurriré a reflexiones sobre esas mujeres, sobre los discursos que se producen a propósito de las mujeres, sobre los espacios de las mujeres, sobre los oficios de las mujeres. Yo creo que en la línea en lo que se ha estado planteando hoy, ¿no? Y cómo nos tenemos que olvidar de actitudes presentistas. Fundamentalmente pretendo ir a esas cuestiones. Una cosa que a mí como historiadora y feminista, las dos cosas, soy así, y no puedo, no, es muy difícil para mí ser una cosa u otra, soy historiadora y feminista. Entonces, me llama mucho la atención que el feminismo que tiene una larga historia, una larguísima historia, con figuras muy relevantes, voy a citar solamente algunas, estas figuras relevantes del feminismo, las que llamamos pioneras, no se preocuparon del pasado, no hicieron indagaciones y qué fue de otras mujeres que nos antecedieron. ¿Alguna había sido feminista? Esta pregunta la podían formular, ¿no? Son figuras de las que voy a trazar algún rasgo fundamental, que lo que les preocupa es el presente. El feminismo en sus primeras fases, no quiero discutir aquí con Amelia, la persona a la que admiro mucho, si hablamos de tres fases o de dos fases,
Hasta que no llegamos al siglo XX, no hay un feminismo con conciencia histórica, si es que se puede utilizar esa expresión. Y estas figuras tan relevantes, automáticamente me voy al ordenador porque estoy acostumbrada a hacerlo así, pero voy a ir con el aparatito este. Estas figuras que son relevantes, podía haber puesto otras, pero Cristina de Pizán, para muchos es la primera feminista, 1406 hace la ciudad de las damas, la publica, a los 600 años se vuelve a reeditar la obra. Mira al pasado, pero no hace una versión del no analiza en qué contexto aparecen estas figuras y si realmente pensaron en que eran diferentes a los hombres e inferiores a los hombres. Cristina de Pizán no habla de eso. No lo hace tampoco Mary Wollstonecraft, que lo único que le preocupa a Mary es el presente y la necesidad de que a las mujeres se las eduque, la educación. Eso es importante, pero no mira al pasado. ¿Qué decir de Olympia de Gouges? Que fue guillotinada por reclamar una ciudadanía en femenino, pero tampoco mira al pasado. Ni las mujeres de Seneca Falls, que promueven lo que sería el feminismo sufragista en Nueva York, en una pequeña ciudad que se llamó Seneca Falls. Lo mismo si nos vamos a ese feminismo que representó Clara Zetkin, socialista, o la gran Emmeline Pankhurst, la feminista activista británica. Ninguna. Pero tengo que citar un caso que sí es muy relevante. De la misma época de Emmeline Pankhurst, cuando ella luchaba, cuando hubo amigas suyas que se suicidaron porque ella iba a la cárcel, aparece un personaje que es Virginia Woolf, que sí mira hacia el pasado. Pero simplemente lo que hace Virginia es decir, pero ¿por qué en los libros de historia no están las mujeres? Esa pregunta, la conciencia que toma Virginia es no indaga ella en el pasado, pero sí es lo suficientemente avispada como para leer un libro de historia y decir, anda, pero si estos autores, estos historiadores, no hablan de las mujeres, hablan de temas que a mí no me interesan, porque yo quiero saber, si estáis leyendo el texto, pues qué hacían las mujeres, en qué empleaban el día, eso yo quiero saberlo, ¿no? Y estas cosas no aparecen en los libros de historia, ¿no? Entonces, esta reflexión que hace Virginia en ese famosísimo libro, Una habitación propia, a mí me resulta muy agradable decir que ahora, casi un siglo después, porque estamos en 1923, a estas preguntas que planteaba Virginia, sí le podemos responder después de un siglo. Pero ella decía, ¿pero cómo puede ser? Tenemos que hacer una historia de las mujeres, y decía ya, tenemos que añadir un suplemento a la historia, ¿no? Este texto para mí es fundamental, pero yo le tengo que reprochar algo a Virginia, ¿por qué no lo hizo ella? ¿Por qué no intentó ella mirar al pasado? Llamó la atención sobre el asunto, pero no lo hizo. ¿Quién lo hizo? Y hago un repaso muy rápido, pero no lo hizo bien, ya os lo adelanto. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, es una obra que se publica en 1949, desde la filosofía hace un libro feminista, cuando ella en este momento, no había pensado en el feminismo, estamos en 1949, ella lidera el feminismo francés mucho tiempo después, en 1971, pero hace ese libro para ver qué es eso de ser mujer y cuándo empezó a tenerse una conciencia de la mujer como ser que sería no protagonista de la historia, sino casi víctima de la historia, ¿no? Entonces, habla de muchas cosas en El segundo sexo, pero yo quiero insistir en que hay un capítulo en El segundo sexo que se dedica a la historia, que se llama La historia. Y como ya le pasa lo mismo que a Virginia, no ha encontrado información en los libros de historia que, si conoces la historiografía francesa, sí se los ha leído, porque se fundamenta esa parte de su obra en autores franceses, dice, bueno, pues voy a indagar yo en lo que eran, qué había pasado. ¿Cuándo surge ese concepto de mujer como el segundo sexo, el sujeto pasivo que es inmanente, ¿no? Entonces, hace una historia, no quiero insistir mucho en muchas frases, que son además, las frases de Simone son lapidarias, es que puedes tener un libro de frases recogidas de ella porque es una gran literata también, ¿no? Entonces, hace intenta, ya que no existe ningún libro que explique
cuál ha sido la evolución de las mujeres desde la prehistoria al presente, pues lo hace ella a partir de los textos que ella encuentra en las bibliotecas del París de los años 40. Estamos en una guerra que acaba de finalizar, ¿no? ¿Y a qué conclusión llega? Una conclusión terrible. Las cosas que dice Simón, que también es un libro que para mí me sigue estimulando y sigo encontrando muchas cosas en Simón, pero hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Y las arqueólogas que estáis aquí tampoco vais a estar de acuerdo. Ella sí está planteando un enfoque histórico totalmente presentista. ¿Entiendes? ¿Se entiende la obra de Simón? Sí, vemos cómo actúan, cómo se hacen algunos análisis históricos que hemos criticado, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que ella concibe la prehistoria donde los hombres cazan y las mujeres se quedan con las crías en las cuevas. Ese es el planteamiento que tiene Simón, es presentista. Pero es que va más allá, Simón de Beauvoir, cuando dice... En ese momento ya surge el patriarcado, aunque no utiliza la expresión habitualmente, cuando las mujeres nos dejamos engañar y admitimos y aceptamos que era menos importante dar la vida que matar. Era más importante matar que dar la vida, exactamente la frase es esa. Hoy sabemos que no es así. Esta mañana veíamos las imágenes del elefante que descuartizaban, bueno, que despedazaban hombres, mujeres e incluso población infantil, ¿no? Pero se sirve de eso. Y a partir de esa concepción, ella va analizando hechos históricos basándose en los libros de historia que tiene, que todavía hoy pues, no critica. Por cierto, una gran labor de historia de las mujeres ha sido criticar a los grandes padres de la historia del siglo XIX y del siglo XX, lo que ha costado, ¿no? Pues, ¿qué percepción da de la historia? Las mujeres han sido siempre elementos pasivos, sumisos, no han tenido protagonismo histórico. Los que han tenido protagonismo han sido personajes activos, han sido ellos. Entonces, es lo que llamaríamos luego percepción victimista de la historia. Pero bueno, por lo menos hay un intento, hay información y algún dato, bueno, puede ser interesante. Y es una aproximación feminista a la historia y luego lo que interesa. Por primera vez hay una feminista, aunque luego ella decía que todavía no lo era, pero es el faro del feminismo este libro, durante mucho tiempo lo fue. Mira al pasado, empieza a decir, bueno, y en el fondo, el hecho de concebir la mujer de una determinada manera, ¿cuándo empieza? Se equivoca porque dice que es en la prehistoria y hoy sabemos que no es así. Bueno, pues estas son apreciaciones, las primeras aproximaciones que hay a la historia. Y fundamentan el feminismo norteamericano, sobre todo, menos europeo, los incorporamos más tarde, de muchas mujeres que en los años 60 y 70, desde el feminismo, están en las universidades, no todas son historiadoras, y quieren seguir en esa estela que de alguna manera había marcado Simón, o por lo menos comparten con ella sus preocupaciones. ¿Cuándo surge el patriarcado? El feminismo que piensa en el pasado es el feminismo de los años del siglo XX, de los años 60 y 70. Hasta ese momento no lo hay, por lo menos no hay historiadoras, ¿no? Y no quiero hacer un recorrido aquí de cómo surge la historia del feminismo, si alguien tiene interés, desde bibliografía hasta alguna cuestión puntual, espero poder resolverlo, al menos lo intento. Surge un ambiente muy proclive a estudiar el pasado de las mujeres. A veces no son historiadoras, a veces son novelistas, sociólogas, muchas veces periodistas, que van a intentar conocer el pasado de las mujeres. Y fue toda una auténtica revolución al campo de la historia, porque fue muy rápido todo el cambio. Empezaron diciendo, vamos a hacer una historia de la mujer, estudian a la mujer. Ah, pero si la mujer no es mujer, si hay muchas mujeres, son muy diversas, pues vamos a llamar a la historia de la mujer, la vamos a llamar historia de las mujeres. Eso fue inmediato. Luego resulta, no, es que estamos operando con el concepto de clase y el concepto de clase aplicado a las mujeres no nos vale, porque las mujeres, si son algo colectivamente, es un colectivo interclasista. Pues vamos a buscar nuevas categorías de análisis. Fue como todo muy rápido, muy complejo. En unos países llegan antes estas discusiones, en otros países llegan después. Pero ¿qué une a todas estas líneas que a veces convergen y a veces se separan? Hay un afán. ¿Cómo funciona el patriarcado? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué se ha ido adaptando? Y sabiendo eso, ¿qué se puede hacer? Erradicarlo. Si tú no sabes cómo funciona el patriarcado, ¿cómo lo vas a cambiar? El papel de la historia en ese sentido es muy aleccionador.
Luego hay unos temas que son fundamentales y que nunca han dejado de interesar en los estudios históricos de mujeres. Los espacios en los que se mueven las mujeres, tanto los reales como los imaginarios. Y el concepto de imaginario es muy singular. El poder y las formas de poder que hemos adquirido las mujeres y, sobre todo, si hemos tenido más autoridad que poder y si esa autoridad se nos ha podido reconocer. ¿En qué ambientes y cómo surgen todas estas cuestiones, ¿no? Pues de estos temas, ya como una gran historiadora, conociendo muy bien la metodología histórica y siendo una gran feminista, hay un personaje que yo que pongo al mismo nivel, aunque se le menciona menos ahora, que a Joan Scott, que es Gerda Lerner, no sé si la conocéis, algunas de las personas que estáis aquí. Es mi diosa, lo siento, pero es el personaje que yo más admiro. Si me hablan de un personaje que admire, Gerda Lerner. Gerda Lerner es una mujer que hace un libro que marcó a generaciones, que si alguien no lo ha leído, le digo por favor que lo lea, La creación del patriarcado, voy a hablar de él. Porque lo que hace Gerda Lerner es visibilizar a las mujeres del pasado. Hay que hacerlas visibles, lo que decíamos esta mañana, las mujeres están ahí, tenemos que saber lo que hicieron y reconocer que el papel de cuidadoras es importante, en esa línea, ¿no? Saber qué hicieron. Y luego, saber que existió un modelo patriarcal, cómo surge ese modelo, cómo va cambiando, cómo se va adaptando y que hay que ir a los orígenes. Para saber cómo funciona el patriarcado hay que ir a los orígenes, ¿no? Y escribe una frase en su libro, en la creación del patriarcado, que es lapidaria, ¿no? La mujer, al igual que el hombre, hace y define la historia. A mí esa frase me ha quedado parece muy sencilla, pero significa mucho. ¿Quién era Gerda Lerner? Me vais a permitir, por si acaso alguien no la conoce, la tienen que conocer. Pues un personaje extraordinario. Un personaje que nació en Viena. Toda su familia pereció víctima de la persecución nazi. Toda su familia menos su madre. Con todos los ánimos se traslada a Estados Unidos, hizo de todo, siendo una mujer muy preparada, y recaló en Hollywood. En Hollywood fue guionista de cine y se casó, su segundo marido fue un director de cine de Hollywood, pero era comunista y entonces fue perseguido por McCarthy, ella también, con lo cual nunca más el marido hizo una película, ella tuvo que abandonar Hollywood y decidió a los 46 años a los 40 y tantos años ya cumplidos, bueno, pues empiezo mi vida de nuevo. Por eso tiene sentido lo que estábamos hablando hoy en la comida. Hay que empezar de nuevo, ¿no? Y se hace una tesis doctoral. Y la tesis doctoral que ella hace, que la lee con 46 años, la foto que está en la parte superior es el día de su tesis, es el día de la lectura de su tesis con su marido. Es una tesis sobre las hermanas Grinke, que fueron las primeras mujeres que hablaron en público en Estados Unidos y que eran abolicionistas, eran defensoras de la libertad para los esclavos. Bueno, pues una mujer especialista en el mundo contemporáneo dice, pero yo hay cosas, es feminista, pero feminista activa. Pero, ¿dónde está el patriarcado? Y hace le da la vuelta a lo que comentaba, lo criticaba o planteaba Virginia. Yo no encuentro los orígenes del patriarcado, pues yo lo voy a estudiar. Y estudió y se fue hacia atrás. ¿Dónde empieza el patriarcado? Pues en Mesopotamia y en el cuarto milenio antes de Cristo. Y lo estudió. Estudió Mesopotamia en el cuarto milenio antes de Cristo. Para las personas que nos dedicamos a la historia somos muy conscientes de lo que significa usar unas fuentes con una determinada complejidad y pasar de estudiar textos, muchas veces periodísticos, para recuperar a las hermanas Grinke y de repente vete a estudiar lenguas antiguas que las estudió, porque decía que no se podía fiar uno de las traducciones. Y hace ese libro que fue La creación del patriarcado. Claro, aquí la generación ha cambiado, pero recuerdo un homenaje que se le hizo a Joan Scott en el año 2005, donde había mujeres que eran de mi generación y todo el mundo había leído dos libros, historiadoras, El segundo sexo, Gerda Lerner y el artículo de Ionesco de 1986. Estábamos en desacuerdo en muchas cosas, pero en esas lecturas todas. Y la creación del patriarcado decían que a todas les había influido por la forma en la que Gerda Lerner se metía con las fuentes, utilizaba las fuentes e interpretaba. Una forma de hacer historia que valía tanto para estudiar el mundo antiguo, a mí me resultó muy útil, como para estudiar el mundo contemporáneo. Entonces
explica los orígenes y le da la vuelta. Ya no es presentista, Gerda Lerner ya no es presentista. Entonces hace una frase que yo utilizo mucho, dice, ¿cuándo empieza el patriarcado? El patriarcado empieza cuando se difunde un discurso que legitima un orden social de dominación masculina. Y ese discurso es religioso y aparece en Oriente y de Oriente se traslada al mundo del Mediterráneo. Cuando la diosa, que en algunas leyendas primitivas es muy poderosa, pero es terrible, es violenta, ocasiona el desorden y necesita la presencia masculina de un dios que está ligado al sol, a la luz y al orden. Cuando esos discursos son aceptados y están legitimando un orden social que ya no es prehistórico, sino histórico, estamos perdidas las mujeres. Ahí empieza el patriarcado. Y esta frase dice, caminemos bajo el sol y la luna, es decir, ni sol ni luna, ¿no? Un mundo sin esas divinidades que acontecían. Bueno, pues esta es Gerda Lerner. Y junto a Gerda Lerner, yo recuerdo aquí lo del 2005, claro, Gerda Lerner lo que hace es visibilizar. Y de lo que plantea Gerda Lerner es, bueno, esto es el patriarcado, aquí empieza, y tenemos que saber qué hicieron las mujeres. Era una mujer muy progresista, con tintes, diríamos, de una historia que era muy social, pero con esos planteamientos, claro, ya se remite mucho a los hechos de las mujeres. Eso quiero que se me entienda bien. Vamos a ver qué hicieron las mujeres. Pero en este ambiente de Estados Unidos, donde ella está, aparece Joan Scott. De Joan Scott hay que decir muchas cosas, muchas cosas. Lo primero, que ya no se reconoce en este artículo, desde hace años. Y las alternativas que dan, yo ya no me reconozco ni me pongo de acuerdo con Joan Scott. Eso no tenía que decirlo en una programación, si va a quedar ahí. Pero claro, a mí ese artículo sigue siendo fundamental para mí para entender el género. Joan Scott dice, pero vamos a ver, en el fondo no le falta razón. Ahora todo es género, ahora todo es género. Y aparte hemos pasado del género femenino al género masculino. No lo perdamos de vista. La historia de las mujeres ha perdido también mucha entidad con esa cuestión, ¿no? Pero ella dice que critica un poquito, porque yo creo que ese sentido no calculaba que ese artículo iba a tener tanta repercusión. Hombre, era un artículo que recogía un seminario que ella había impartido en universidades norteamericanas, ¿no? ¿Por qué es interesante Joan Scott? Porque va de las mujeres a lo femenino. Parte de una historia que diríamos social, como es la que hacía Gerda Lerner, qué hacen las mujeres, en qué ámbitos actúan, cómo actúan. A Joan Scott sí, las mujeres actúan, pero actúan desde unos determinados presupuestos, desde lo que les están diciendo que tienen que hacer o que tienen que ser. Lo femenino, hay un concepto de lo femenino. También lo hay de lo masculino, pero evidentemente lo femenino. La historia tiene que contribuir a enseñarnos si las mujeres actúan según ese patrón normativo, actúan así, si el patriarcado se ha mantenido, pues evidentemente lo han hecho. O cómo lo reelaboran, porque también es muy interesante la reelaboración o el cuestionamiento, ¿no? Entonces, el género es algo que es una categoría de análisis que rompió y se introdujo en los grandes debates historiográficos. Nunca un concepto fue tan revolucionario, sinceramente, nunca. Porque además era la clase social, pero junto a la clase también el género. Y se lo debemos no a un libro sesudo, extenso, sino a un artículo que sí es complejo de leer, las cosas como son. Y lo hace Joan Scott. Joan Scott tiene otras cosas muy interesantes, y es que ha criticado a los grandes padres de la historia y se ha quedado tan tranquila. Es decir, incluso a Thomson, a la formación de la clase obrera en Inglaterra, dijo, usted ha hecho un gran libro, pero hay un pequeño detalle, es que había obreras también. Eso es muy interesante. Pero Joan Scott, entonces, es el género. Tenemos dos grandes historiadoras, podría decir algo más, y la definición que es ella, que esto... Esta definición a mí me da para estar un día en las clases de máster, estoy hablando 3 horas de esta definición. De momento la pongo aquí, es la frase clásica para entender el género y darle vueltas, ¿no? Un elemento constitutivo de las relaciones de poder basadas en las diferencias que distinguen los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Hay que ponerse con calma a leerla, pero se entiende bien, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí... está yendo a la historia feminista por sus derroteros, con estas aportaciones, que nadie piense que son advenedizas. Joan Scott es una jovencita universitaria que desde el principio está haciendo historia y combina esa tarea con el feminismo, pero es una académica de pro, ¿no? Pero lo interesante también es que
está viendo nuevas formas de hacer historia que van a ayudar mucho a la historia de las mujeres, en dos aspectos fundamentales, y ya sé que me estoy pasando un poquito de tiempo, voy a ir mucho más deprisa, en buscar a los olvidados en la historia. Esa fue una corriente de historia que hubo a partir de los años 50 o antes, y bueno, la historia no es el hombre blanco, la percepción androcéntrica, europeísta, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de personas que han estado como olvidados, desde por el oficio, por la edad, por la raza, por muchas cosas, o por el trabajo. Y ahí, pues las mujeres eran las grandes olvidadas de la historia. Y luego, otro aspecto que estamos resaltando mucho en las últimas, vamos, hay unos cuantos trabajos que inciden en esa cuestión y yo creo que son muy relevantes, los estudios sobre la vida cotidiana. Cuando de estudiar la vida pública se procesó la vida cotidiana, ¿qué te encuentras? Espacios femeninos por antonomasia, útiles a los que tú otorgas un valor que antes no se otorgaba, como hablábamos hoy del punzón. Bueno, pues una vajilla, te informa mucho una vajilla de la historia del pasado. Entonces, por un lado se estaba encontrando a las mujeres, pero se las recuperaba no desde la percepción de la historia de las mujeres, no para convertirlas en protagonistas de esos relatos, como si lo estábamos haciendo en la historia de las mujeres. Y a partir de aquí, pues empezamos a ver cómo se aprovechan las historiadoras feministas que quieren hacer historia de las mujeres o de género, de esos avances que se están produciendo y que ellas están aportando. Porque las mujeres, para hacer historia, las historiadoras, tuvimos que indagar en nuevos testimonios. Y os puedo asegurar que yo ya tengo una experiencia, por lo menos larga, lo que es darle la vuelta a un texto, decir este texto está ocultando algo y lo que oculta es lo que me interesa, porque es un historiador tradicional, no te lo admite. ¿Cómo que tú estás utilizando un texto y me estás resaltando que eso no lo dice para defender tu tesis? Digo, claro, si lo oculta por algo es. Esa es la habilidad que yo tengo como historiadora. Objetos de la vida cotidiana, a los que yo podía otorgar tanta importancia como al Partenón. Es decir, que eso es muy relevante. Entonces empezamos a hacernos las preguntas de qué se pensaba de las mujeres, dónde estaban, qué hacían, ¿no? Y a partir de aquí valoramos los testimonios de otra manera o bien utilizamos otros testimonios. Y esta última fase de mi intervención va a girar precisamente sobre estas cuestiones. ¿Qué imágenes se han proyectado de lo femenino y qué restos materiales, no voy a entrar en testimonios escritos para nada, nos informan, y tenemos muchos que habían pasado desapercibidos en la historiografía tradicional. Vuelvo a traer esta imagen que se puso esta mañana. Entonces, esta imagen es una imagen que evoca un texto, el primer texto escrito de Occidente, que es la Odisea, y lo llamativo es que está una mujer sometida, pero no a su marido, a su hijo. Es Penélope con Telémaco, con su hijo. El hijo impone su autoridad a la madre y el telar. Entonces, es siempre la sumisión femenina ante el varón, aunque sea el hijo, ¿no? Luego, hay unos discursos que generan lo que es la mujer o ser femenino. Y en el mundo antiguo, y no solamente en el mundo antiguo, también podríamos hablar de la Virgen María y las iconografías de la Virgen María a lo largo de la historia, se impone un concepto de la diosa, ligada casi siempre, salvo Afrodita, a un cuerpo maternal. ¿Por qué importa eso? Porque las funciones, las mujeres, la función que tienen es tener hijos. Entonces, no se pone un cuerpo como el que podían poner en algún dibujo esbelto de modelo actual, para nada. Son cuerpos que están dedicados o que tienen una función procreadora. Tú ves a esta Juno Barberini, que la era Barberini, que es una copia de romana, de un original de siglo, pero es una copia romana. Entonces, este cuerpo, esta señora, esta señora va a tener un montón de hijos y alguno ya tuvo. Es un cuerpo maternal el que inspira a la diosa. Y la diosa se puede ligar al matrimonio o a la maternidad. Y el cuerpo es muy representativo en este sentido. Cuando salía con el dios siempre tiene el poder. Y además, ahí es muy importante, el cuerpo femenino, salvo una excepción, no se representa nunca desnudo, ni en las diosas, siempre vestido. Pero el varón puede tener un cuerpo desnudo. También es un atributo masculino. Afrodita. Afrodita, las diosas están ahí para decir a las mortales lo que tienen que hacer, pero también lo que no tienen que hacer, o cómo hay que domesticarlas cuando se salen de la norma.
Entonces, Afrodita está ahí para decir, ni se te ocurra hacer lo que es Afrodita, ni puede ser promiscua ni provocar el deseo de los hombres. Eso una mujer honesta, como tienen que ser las mujeres griegas, no lo pueden hacer. Entonces, Afrodita cumple esa función. Y hay actitudes femeninas que no se pueden tolerar y que hay que esto justificaría la domesticación femenina. Y para eso está Pandora, que su capacidad, su curiosidad malsana conduce al desastre. Son siempre personajes aleccionadores, pero aleccionadores en el mundo griego y que siguen existiendo. Es decir, pensamos durante mucho tiempo en estos atributos. ¿Pueden salir las mujeres, el hecho de domesticarlas y la domesticar? La casa es domus y es domesticación y domesticidad, las dos cosas, ¿no? Las mujeres, hoy sabemos, las hemos situado durante mucho tiempo en la casa, están en la casa, pero también salen. Y pueden salir a sitios donde está bien visto que salgan. Históricamente estaba muy bien visto siempre que las mujeres salieran al templo. Hasta hace muy poquito tiempo. Mi madre era una señora de una generación donde tenían que ir al rosario, estaban las señoras bien, iban al rosario y a misa todos los días. Yo creo que era también por verse un charlar un rato, pero bueno, podían ir a otro sitio, iban a misa, ¿eh? Entonces iban al templo. Entonces aquí tenemos el Partenón, cuyo interior paseaban y entonces reproduce una procesión de niñas, las famosas panateneas. Al templo se puede ir, pero se piensa que las mujeres y se desea que estén en casa. Y aquí hay un mito importantísimo, que gracias a Neve, de Louise Nevet, que conoceréis las arqueólogas, se ha roto por completo. El gineceo. Los romanos, que siempre a veces quieren mostrarse superiores a los griegos, decían, los griegos tenían a las mujeres en el gineceo. El gineceo supuestamente era una parte de la casa donde estaban las mujeres. Vamos a ver, en una casa como las que aparecen aquí, esta es de Selinunte, y las de Olinto, que son donde más han estudiado Nevet, es pequeñita. Las mujeres que viven aquí, si están aquí si están permanentemente aquí, se mueren. Es una casa muy pequeña, tendrán que salir a trabajar y a respirar, ¿no? Y luego el gineceo, que supuestamente está en el piso de arriba, en las grandes viviendas griegas, no sabemos si es real o no, porque el segundo piso es el que se cae siempre. Entonces no sabemos si ese gineceo existe. Y las pesas de telar están repartidas. Entonces el gineceo y el telar posiblemente sea un mito, y las mujeres estén en la casa y estén deambulando por ella, es lo que llamamos el espacio interseccional. Y no es solamente el espacio de ellas, es el espacio de los niños, de las niñas, de la población servil, y el dueño de la casa siempre es el padre de familia, el padre de loicos. Entonces, espacio de dominación masculina, un espacio femenino, pero no solamente de mujeres, un espacio donde el varón sigue imponiendo su autoridad y su poder, ¿no? Entonces, eso es muy importante también reflexionar sobre una evidencia, pero que durante mucho tiempo no se vio. Aún así, las mujeres si salen fuera, aunque tengo que reconocer la educación de las mujeres, a mí me encantan, aunque me parece muy triste, la importancia que tienen las muñecas en el mundo antiguo. Y las muñecas eran los objetos que al historiador clásico le daba exactamente igual. ¡Qué tontería! Una muñeca. Una muñeca tiene una grandísima importancia. Porque educa a las mujeres para que sean madres. No hay otro juguete. Podían darle una pelota, por ejemplo. ¿Por qué no le dan una pelota? Para que juegue y tenga más habilidad, ¿no? El caballito para los niños. Y aparecen caballitos también para los niños. Pero la muñeca aparece. Aparece hasta el tal punto de que cuando hay inscripciones funerarias infantiles se graba a la niña con una muñeca, que son imágenes muy, muy dulces, ¿no? Y conocemos muñecas como estas, ¿no? Que estas son más bonitas, estas están en el Museo en el British, pero las mejores las tenemos, yo creo, las que han aparecido en Otur, en Albacete. Son tan importantes en Otur que las tienen a la entrada del pueblo, por lo visto, como si fuese Hollywood, pero ya tienen en Otur a las muñecas. Son muñecas de marfil, que aparecen en una tumba de una niña del siglo IV. Es decir, las muñecas son fundamentales. Las niñas griegas era lo que ofrecían a la diosa Osa, a Artemis Brauronia, cuando se casaban. Rompo con mi vida de niña, ahora ya no necesito la muñeca. Entonces la muñeca es muy importante. Antes, para prepararla para el matrimonio, hay escenas del matrimonio, una cerámica griega. Esta, lo siento mucho, no he podido localizarla. Tenía esta imagen, pero no es real, pero no la he podido localizar la real, ¿no? Y luego esa vida en la casa de la niña, es muy tierna esta imagen porque también hay una concepción de la severidad de la madre ante los hijos, y luego tú ves imágenes de cerámica donde la madre recibe con muchísima dulzura al hijo, con lo cual rompemos estereotipos.
Y luego el telar. El telar y la mujer en Grecia, claro, el telar es algo que tienes que hacer en casa. Es una obsesión. Para los griegos antiguos es una obsesión. Hemos visto a Penélope con el telar. Estas imágenes, si buscamos cerámica griega y mujeres, te están apareciendo estas. Este es el mismo vaso que está grabando distintas escenas de mujeres con las telas, ¿no? Y es tan importante el telar, que a las mujeres, cuando se iban a casar, se les regalaba lo que era el epinetrón. Esta imagen se habrá visto montones de veces para recordar un ambiente femenino, doméstico. No son mujeres, son diosas. Son Hebe, Armonía y Afrodita. Es una escena como de gineceo. Y esto es una cosa que se llama epinetrón, que me parece que muchas personas de las que estáis aquí lo podéis conocer. Por cierto, que ha hecho un gran trabajo un profesor de aquí, por eso lo he traído, el profesor Francisco Díez de Velasco, sobre el epinetrón, de aquí de la Universidad de aquí de Santa Cruz de Tenerife, de La Laguna. Y es un rodillo que se regalaba a las mujeres, que solía ser de terracota, no pintado, para que desbastasen la lana en el muslo. Entonces, este rodillo sabemos que no se usaba porque si lo utilizas quitas la pintura. Entonces, era para recordarles que el oficio de ellos era el tejido. Entonces, es una pieza única, hay más, pero los habituales eran más rústicos, ¿no? Para que tú pudieras utilizarlo y rozarlo. Pero el telar, siempre el telar. Y aunque estén en casa con esas condiciones, a mí me interesan mucho estos espacios que atraviesan el tiempo, que han sido espacios de sociabilidad femenina hasta hace no mucho, ¿no? La calle, la gente tiene que salir a la calle. Lo que pasa es que es un espacio de inseguro, inseguro. Esta es la Vía de la Abundancia, que tiene varios kilómetros en Pompeya y no es fácil deambular por aquí. Las fuentes son un espacio de sociabilidad de siempre. Y hasta hace muy poco tiempo los lavaderos, que ahora se conservan como patrimonio, ¿no? Pero las fuentes pompeyanas a las que iban las gentes humildes, no las gentes aristocráticas. Las mujeres estaban siempre en casa, y voy acabando, pues no podían porque tenían que trabajar, algo tan evidente. Y el trabajo femenino ha tardado mucho tiempo en reconocerse. Recuerdo trabajos, pero ¿cómo vas a estudiar trabajo femenino si no hay fuentes? ¿Cómo que no hay fuentes? Si la gente dice en las inscripciones qué han hecho y hay imágenes de estas mujeres en la epigrafía funeraria. Una que está bernera lo dice en un epitafio que aparece en Mérida, como la que tenemos aquí. Y esto que es una taberna de Pompeya, donde la gente iba a pedir comida caliente, aquí lo tenemos. Por cierto, que yo me acabo de enterar, una cosa, lo digo por el alumnado a lo mejor más joven, que siempre me sorprendió en las insulares romanas los pisos, que son de cuatro pisos, puede haber edificios de cuatro pisos, eran muy pequeñas las habitaciones. Digo, ¿cómo pueden tener aquí una cocina para cocinar? Y viendo un yacimiento hace poco, me dijeron, si es que la gente no cocinaba en casa, bueno, lo sabéis mejor que yo. La comida caliente la comían en las tabernas, comían comida que no precisaba cocinar, es decir, normalmente en las urbes, no en las ciudades. Ahí lo dejo. Y el trabajo rural, que siempre, desde que lo dijo Jenofonte y lo repite Columela, el trabajador agrícola, el campesino, es un varón. Eso es imposible. Las mujeres, claro que tenían que trabajar en el campo. Y tenemos aquí una imagen de un mosaico del norte de África donde hay una mujer que está en el campo. Y además, encima ellos son varones y están casi desnudos. ¿Por qué se tolera esto? Claro, porque ella es una esclava. Lleva pañuelo y está semidesnuda, es una esclava. Pero bueno, hay una población femenina y masculina que trabaja en el campo y también campesinas, ¿no? Y luego el trabajo femenino se relaciona con el cuidado, pero también con un cuerpo que siempre es o gestante o nutricio. No lo olvidemos nunca. Las funciones de las mujeres siempre han tenido vinculadas a una maternidad de la que deriva una labor de cuidado de la descendencia, que luego va a ser cuidado de la familia, y es un cuerpo gestante, pero que también es un cuerpo nutricio. Luego acabaré con cuerpo para el placer, con la prostitución, ¿no? Entonces, imágenes de mujeres lactantes son muy recurrentes en las iconografías antiguas y es un oficio que estaba remunerado y que ejercían tanto mujeres libres como esclavas. Y el parto está también muy representado. La obstetriz, la mujer que ayudaba en el parto, no era médica, también era un trabajo de cierta consideración y quien lo ejercía dejaba manifestación en su lápida, como esta mujer de Ostia, que así lo dice en esta figura de aquí, lateral de aquí, ¿no? Pero también las mujeres
mayoritariamente esclavas, de las peores, de peor condición, el oficio que más desempeñaban era el de prostitutas. Eso está, también había prostitución masculina, también la había, pero eran prostíbulos como el que se puede ver en Pompeya, que por cierto no había tantos, como se dice, eso ya lo comentó Mary Beard, que en cuanto ven una casa extraña que no les encaja, prostíbulo. En la arqueología hay muchas cosas. Yo recuerdo, no hace tanto, que los que hoy llamamos biberones decían objetos de culto. Yo eso lo he leído, porque como no entendían que podían ser biberones, objetos de culto, objetos ofrendas. Eso yo lo aprendí con Laura Becares, con Lourdes, me lo enseñaba. Bueno, pues esto es la cuestión. Estas son algunas de las imágenes, entonces, que nos han dejado las mujeres del pasado y muchas huellas del pasado con imágenes femeninas que tenemos que hacer. Y ahora parece, en apariencia es muy sencillo y parece que estoy diciendo cosas muy sabidas, pero esto es muy reciente, historiográficamente es muy reciente. Recurrir a estas imágenes que os estoy señalando y decir, aquí están las mujeres. No he dado ni un nombre absolutamente intencionado del mundo antiguo, porque también hay mujeres que tienen presencia en la calle, que tienen protagonismo, pero sí he querido acercarme a esa vida de las mujeres en los lugares en los que estaban, cómo había imágenes de lo femenino y cómo se difundían, y cómo las mujeres, de alguna manera, lo de tener hijos, estar en casa, sí lo hicieron, sí lo hicieron. Pero es un ejercicio muy, muy elemental, porque hacer una historia de las mujeres significa algo mucho más complejo, y es entender esta imagen de la Villa de los Misterios. Una imagen que citamos y citamos porque me parece muy bonita, me parece realmente muy bonita, y que representa lo que podemos decir de las mujeres. Esa diversidad por edad, por condición social y incluso por trabajos, ¿no? Es fácil detectar a la niña con las mujeres adultas, a la madre con la hija, a la señora de la domus de las esclavas, por la forma de vestir y no solo por la autoridad que pueda representar esta figura que evidentemente es la matrona, la domina, ¿no? Entonces, estudiar a las mujeres significa atender a esa diversidad, a la edad, a la clase social, y también, evidentemente, a los oficios que podían desarrollar. Pero no solamente hacerlas visibles desde ese momento, y si tenemos nombres mucho mejor, sino también pensar en que estas mujeres actúan a veces de acuerdo con esa noción de lo femenino que se les ha inculcado, pero a veces le dan la vuelta y lo cuestionan. También entonces, eso solo lo podemos hacer si tenemos en cuenta el género, no solamente las mujeres. Y esto es un ejercicio al que quería llamar la atención, trayendo a colación a esas mujeres del mundo clásico, que son mi línea de investigación. Nada más, y siento mucho haberme extendido. No me dijiste nada, Elena. ¿Estabas así? A ver, pues nada, gracias. Traía unas imágenes espectaculares de una tumba de Grota Rosa. Que poned Grota Rosa, por favor, porque sé que había un grupo especializado aquí en arqueología, del ajuar de una niña que tiene esta muñeca, que es muy pequeñita, es una muñeca de marfil, Grota Rosa. Y el ajuar son objetos que utilizaba la muñeca. Entonces, las muñecas, esto en principio sería algo anecdótico. Y no es anecdótico, es un cadáver de una niña que se sabe de que murió, por cierto, de pleuresía, que quería tanto su muñeca que la enterraron con ella y con los juguetes que tenía la muñeca. Juguetes hay muchísimos, juguetes pequeñitos de miniatura. Es una tumba espectacular. Simplemente, perdona Elena, abusó muchísimo. Vale, ya está, te lo dejo para ti. Bueno, pues vamos a continuar con Ana Yáñez. Ella es profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, especializada en el régimen jurídico del patrimonio cultural y los museos y en la lucha contra el expolio y el tráfico ilícito de bienes culturales. Desde 2018 es secretaria general de ICOMOS España y de NEMESIS, Asociación para la Investigación y Defensa del Patrimonio Cultural contra el Expolio y el Tráfico Ilícito. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, muchas gracias.
Está encendido, sí. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Y bueno, como mis compañeras, querría empezar dando las gracias tanto a Elena Pérez por su invitación para estar hoy aquí, como a la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y al Instituto de Estudios Canarios por organizar este taller, ¿no? No sé cuánto de bien voy a poder hablar con este acompañamiento musical, pero bueno, espero que me podáis oír bien. Y bueno, yo quería comenzar diciéndoos que este no es mi tema de investigación. Yo no investigo sobre las mujeres y derecho, pero cuando Elena me lo propuso me pareció que podía ser una ocasión muy buena para empezar a mirar estas cuestiones. Y digo entre paréntesis, eso no es del todo cierto, ¿no? Porque yo mi tesis me la dirigió en parte Ángel Esquerol, que ha aparecido aquí varias veces, y bueno, la primera vez que la conocí a ella, hace ya muchos años, me acuerdo que estaba en un proyecto de investigación que se llamaba Las mujeres en el origen del hombre, que también es un tema que ha salido aquí, ¿no? Por tanto, bueno, tengo esa presencia, digamos, en mi carrera académica. Y todavía recuerdo cuando me corregía la tesis, cuando yo hablaba del legislador, me decía, hay que buscar un sustituto del legislador, no puedes poner eso en la tesis. O sea que, bueno, hay ciertas cuestiones sobre las que he reflexionado, pero esta no es mi línea de investigación y lo quería dejar aquí claro, ¿no? Lo que sí he querido plantearme, porque no iba a venir a Canarias para hablar de mi vida, me planteado por qué en un taller sobre investigación arqueológica, histórica y de gestión del patrimonio podía estar una profesora de derecho administrativo que se dedica al expolio. Bueno, pues porque yo creo que, o esta es la reflexión que yo he hecho, el derecho es uno de los elementos de la gestión patrimonial. No sé si es el más importante, creo que no, pero sí es uno de los que condiciona la gestión del patrimonio que podemos hacer. Yo estoy especializada en el patrimonio arqueológico, con lo cual, bueno, pues de alguna forma, aunque también me veo aquí un poco bicho raro, por no soy arqueóloga ni siquiera historiadora, soy jurista, pero creo que hay esa conexión con la gestión patrimonial. El derecho es un elemento que condiciona muchas veces la gestión y, por tanto, por eso creo que por eso puede hacer esta intervención. Además, también porque desde esa mirada jurídica, en la gestión patrimonial trabajamos mujeres. Y aunque yo me he, circunscrito, ahora lo veréis en la presentación, hacer un análisis sobre las mujeres juristas en España, termino con, digamos, una reflexión sobre las mujeres que nos dedicamos principalmente al estudio de la gestión patrimonial desde el mundo del derecho, ¿no? Y luego porque, bueno, resulta revelador analizar los datos y saber dónde estamos. Por tanto, bueno, aunque mi presencia aquí sea pues quizá un poco rara, pero yo he encontrado una explicación a estar aquí y la quería compartir con vosotras, ¿no? De lo que yo no voy a hablar del tratamiento que le da el derecho a las mujeres, porque eso sería, aparte de inabarcable, bueno, pues muy difícil para hacer en media hora. Y lo que he querido hacer es una reflexión de las mujeres juristas, es decir, de en qué medida o cuándo se ha accedido a la profesión de jurista, de abogada, de profesora, de jueza, de fiscal, en fin, de todas estas profesiones que están ligadas con el derecho y en la medida en que se dedican al patrimonio cultural, a la gestión patrimonial, ¿no? Voy a dar un primer dato sobre mujeres y derecho. Luego voy a analizar la presencia de las mujeres en las instituciones jurídicas, en el ámbito académico del derecho, en la gestión patrimonial y algunos aspectos para la reflexión. Y me ha pasado una cosa que quería compartir con vosotras porque es la primera vez que me pasa. He sido capaz de preparar mi presentación, salvo cuando he llegado al apartado de mujeres juristas y gestión del patrimonio cultural, que como somos nosotras, pues como que no me veía en una presentación, y entonces esa parte no la he escrito, la voy a hablar porque me ha parecido de hablar de mujeres que estamos trabajando actualmente, vernos en una presentación me ha parecido como raro. Entonces, bueno, ahí hay como un salto, pero bueno, la explicación es esta, ¿no? Un primer dato sobre mujeres y derecho, un primer dato que es muy revelador, que es la prohibición que se contempla en el derecho romano, concretamente en el siglo II, se establece la prohibición de que las mujeres participen como defensa en causas ajenas. O sea, en ese momento se prohíbe
esa participación y bueno, tenemos en varias fuentes del derecho romano posteriores, en el Digesto de Justiniano, por ejemplo, donde se dice literalmente por qué a las mujeres se las separa de esa profesión. Y en concreto se dice, en cuanto al sexo, prohíbe que las mujeres aboguen por otro, no por sí mismas. Las mujeres sí se podían defender a sí mismas, nunca ha habido una prohibición de defenderse a sí mismas, pero sí a otros. Dice, y la razón es evitar que las mujeres se mezclen en causas ajenas en contra del pudor propio de su sexo y desempeñen oficios viriles. Y también que las mujeres están apartadas de todas las funciones civiles y públicas y que por ello no pueden ser jueces, ni tener magistratura, ni actuar como abogados, ni intervenir en representación de alguien, ni ser procuradores. Bueno, si nosotros hiciéramos un análisis del discurso de estas frases, en el fondo, pues no encontraríamos ninguna argumentación. Quiero decir, se prohíbe porque se prohíbe, pero realmente no hay una causa más allá de esa mirada, digamos, de ver ese tipo de profesiones como profesiones, de hombres, ¿no? El problema, además, de esta prohibición del derecho romano es que pasó a las fuentes siguientes del derecho, pasó a las partidas, de ahí se extendió a América y, bueno, pues de alguna forma ha sido una prohibición que se ha mantenido hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, o sea, han sido mayoritariamente, la mayor parte de la historia, las mujeres no hemos podido ejercer una carrera de juristas porque existía esta prohibición. Y nos costó mucho, y ahí traigo los datos para que los veamos, nos costó mucho llegar a la academia, llegar a la judicatura. La primera vez que hay una mujer jueza es en los años 70, es decir, que yo ya había nacido, que es un mundo, es mi mundo ya, no es un mundo del pasado, de la primera que yo, no, es un mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es realmente sorprendente. Y además tiene una consecuencia que yo creo que es fundamental, y es que al estar ausentes del debate público, no se habla de sus problemas. Es decir, si las mujeres no están en un tribunal, no están redactando leyes, no están defendiendo causas, no pueden hablar de cuáles son sus problemas. Los problemas son los problemas fundamentalmente masculinos y son problemas que no recogen la posición, las necesidades, las preocupaciones que desde el punto de vista jurídico podían tener las mujeres. Bueno, también eso lo hemos visto en la legislación. Ya os he dicho que esta no es una intervención sobre el tratamiento de la mujer en el derecho, pero bueno, creo que casi todas más o menos podéis saber que hasta los años 70 una mujer no podía tener en España una cuenta corriente, no podía ejercer una profesión sin su marido, es decir, una serie de elementos que reflejan también cómo esas preocupaciones o esa idiosincrasia propia de las mujeres no estaba reconocida por el derecho, ¿no? Por tanto, bueno, pues esta ausencia de la vida pública y del debate público de las preocupaciones y los problemas de las mujeres, ¿no? Y dicho esto, a mí me ha servido mucho para reflexionar una serie de datos sobre la presencia de las mujeres en las instituciones jurídicas. Y he diferenciado las mujeres colegiadas en los colegios de la abogacía, las mujeres juezas y otras instituciones. Y en concreto he puesto ahí la Comisión General de Codificación, que es una de las instituciones que redactan leyes. Porque, claro, también ahí tenemos que pensar quién es. A eso que me refería yo, que era el legislador, ¿quién es el legislador? ¿Quién está haciendo las normas o quién ha hecho las normas históricamente, ¿no? Bueno, pues las primeras mujeres colegiadas las tenéis ahí, en el Colegio de Abogados de Valencia, en 1922, es decir, ya en pleno siglo XX, María Ascensión, Chiribella, y luego Victoria Kent y Clara Campoamor en el año 25 en el de Madrid. Esas son, digamos, la primera vez que una mujer accede a estar colegiada en un colegio de abogacía y que, por tanto, puede ejercer por sí misma el derecho, ¿no? En cuanto a las mujeres juezas, os he dicho que en los años 70 pasó una cosa curiosa. Durante la Guerra Civil se produjo una situación de vacancia de la profesión de juez. Entonces, no había jueces y
tuvieron que nombrar a mujeres juezas de forma interina para resolver los problemas que se sucedían. Entonces, bueno, en el año 38 encontramos la primera mujer que es jueza en España, pero ya os digo que fue como un periodo como de interinidad. Luego ya hasta los años 70, en las oposiciones regladas, en las oposiciones, digamos, que son oficiales, no aparecen las mujeres hasta ese momento, ¿no? Y luego, en otras instituciones, como en la Comisión General de Codificación, que es una comisión donde se estudian las leyes, donde se analizan los textos, las modificaciones, hasta el año 72 no aparece una mujer y no digamos como derecho propio de estar ahí, sino como miembros de libre designación, es decir, que si se querían nombrar, se nombraban, si no se querían nombrar, no se nombraban. Por curiosidad, yo he estado mirando actualmente la Comisión General de Codificación cómo está compuesto. En las diferentes salas que hay no hay ninguna mujer de presidenta y digamos que la presencia de mujeres va entre un 10% y un 25%, no más. Eso significa que quien hace las leyes hoy en día, o sea, fijaros, estamos incorporadas en esta comisión desde el año 72, es decir, han pasado pocas décadas, pero además es una presencia que no ha ido lo deprisa que podía haber ido. Es decir, vamos todavía a unos niveles muy lentos en la incorporación. Y yo creo que eso es vital, porque al final quien redacta las leyes tiene un poder muy, muy importante para cambiar el mundo. Y si las mujeres no están presentes en este tipo de comisiones, francamente, el mundo se va a cambiar desde una perspectiva que no es englobadora y, sobre todo, sin tener en cuenta algunas consideraciones que son propiamente de mujeres, ¿no? Aquí otras cifras. Yo os he traído muchas cifras porque para mí las cifras han sido terriblemente reveladoras, ¿no? Fijaros. En 11 años, de 1920 a 1931, se colegían en España 7 mujeres, es decir, a pesar de que ya existe la posibilidad, la realidad fue que, a pesar de todo, pues las mujeres no se incorporaban a la vida profesional. Es decir, también ahí, esa es una cosa que vemos mucho en derecho, ¿no? Una cosa es lo que dicen las leyes, lo que te permiten las leyes, y luego está la realidad que va por un camino que a veces coincide y que a veces no coincide con lo que se permite, ¿no? Bueno, ahí tenéis otras digamos, cifras. Es cierto que en los colegios de la abogacía sí que la incorporación de la mujer ha sido en el siglo XX y ya en el siglo XXI muy importante. Casi la mitad de los colegiados y las colegiadas son mujeres y en los exámenes se presentan más mujeres que hombres, ¿no? Sin embargo, fijaros en los puestos de responsabilidad. En el 2017, es decir, no hace décadas, sino antes de ayer, de los 83 colegios que hay en España, solamente hay 12 decanas. Es decir, los puestos de responsabilidad, y eso lo vamos a ver, es una constante a lo largo de la posición de las mujeres juristas, no están en los puestos de responsabilidad, como tampoco son socias de los despachos de derecho. Es decir, ahí una de cada 6 mujeres son socias, pero todavía hay, digamos, una distancia muy importante con el género masculino, ¿no? Ahí os dejo también otras cifras. Fijaros, el 72,9% en 2005 de aprobados en las oposiciones convocadas por mujeres, es decir, mayoritariamente las mujeres que acceden a la judicatura por vía de oposición a partir de 1972, que es la fecha que os había comentado, son mujeres. Sin embargo, en el Tribunal Supremo hay un 15% solamente. Yo estudié en los años a principios de los 90. Y nosotros en las aulas ya éramos mayoritariamente mujeres, es decir, la mayoría de mujeres en las aulas de derecho no es una cosa reciente, es una cosa de hace 30 años, con lo cual hubiera sido lógico que a estas alturas de la película, en el siglo XXI, ya haya mujeres juristas que puedan estar en el Tribunal Supremo, digamos, a un nivel de igualdad. Y, sin embargo, no. Solamente una mujer ha presidido una de las salas del Tribunal Supremo, la Sala de lo Social. Con lo cual, pues bueno, vemos que efectivamente la mujer se incorpora tanto en las instituciones jurídicas, a las comisiones de codificación, se incorpora en la judicatura, se incorpora en los colegios de abogados, se incorpora masivamente, fijaros, en las oposiciones un 72%, es decir, de forma mayoritaria,
y sin embargo los puestos de responsabilidad todavía son puestos que son claramente para, pensados para los hombres, ¿no? Y llegamos a las mujeres en el ámbito académico del derecho. La primera vez que se permite estudiar derecho a una mujer es en 1910. No sé si esto está muy acorde con las fechas que más o menos manejáis en arqueología o en historia, no sé si es muy posterior o no, pero bueno, estamos a principios del siglo XX. En realidad, la primera mujer que se licenció en Derecho es de 1922 y la primera que se doctoró es de 1928, con lo cual también pasan unos años o les cuestan muchos años poder llegar a terminar esos estudios, aunque la ley lo permitiera desde antes. Es cierto que antes las mujeres podían estudiar, pero necesitaban un permiso del Consejo de Ministros. Imaginaros lo que podía significar eso, los obstáculos que tenías que remover para poder estudiar. Era totalmente disuasorio, ¿no? A partir de este momento, de 1910, las mujeres ya no necesitan ese permiso, sino que pueden estudiar en las universidades, digamos, de forma ordinaria, ¿no? La primera catedrática es de 1964. No sé tampoco si las comparaciones con la historia, con la arqueología son muy diferentes. La primera decana de una facultad de Derecho es de 1969. Y bueno, pues ahí he puesto los nombres de dos de las grandes juristas españolas, Emilia Casas Bahamonde, que fue presidenta del Tribunal Constitucional en 2004, es decir, hasta el siglo XXI una mujer no preside el Tribunal Constitucional, y de Elise Pérez Vera, que fue la primera rectora en el año 84. Con lo cual, si os fijáis, todas estas fechas nos están hablando de una incorporación muy reciente a los puestos de responsabilidad, pese a que desde 1910 las mujeres pueden estudiar derecho. Es decir, que es que ha pasado más de un siglo y, sin embargo, seguimos estando en esa tesitura, ¿no? También he traído los datos de matrícula porque aquí sí que, digamos, las mujeres que han estudiado derecho, sí que ha habido un avance pues brutal, ¿no? En los años 24-25, el 1,87% de las mujeres en la Universidad Central estudiaban derecho. Fijaros, un 1, algo, o sea, totalmente anecdótico, ¿no? Debía haber una. O dos, no debía haber más, ¿no? Y sin embargo, en los años ya 2000, 2010, 2000, pues tenemos un 60% del alumnado que es mujer, y de los egresados también en unas cifras muy parecidas. Con lo cual, sí que es verdad que la presencia de la mujer en la Universidad Española en Derecho ha dado un giro radical en un siglo, se ha dado la vuelta por completo a las cifras que había a principios del siglo, ¿no? Sin embargo, y esto vuelve a ser otra vez más de lo mismo, he traído las cifras porque yo creo que es que los números son muy expresivos de la realidad. En derecho, tan solo el 15,36% de las mujeres son catedráticas. Quiero decir que y ahora lo veremos, ¿no? He traído las cifras de mi departamento. En mi departamento solamente ha habido una mujer catedrática en toda la historia. Yo creo que eso hay una diferencia, o sea, grande con las facultades de historia, probablemente porque el mundo del derecho es un mundo de poder y es un mundo donde claramente la presencia de los hombres ha sido y es muy llamativa, ¿no? El 37,3% solamente de mujeres titulares, de profesoras titulares, con lo cual, bueno, pues vemos que son cifras que nos llaman la atención, pese a que la matrícula y las egresadas que han salido de las facultades de Derecho son más que los hombres. Es que aquí tenemos como una balanza que está totalmente descompensada. Somos mayoría, pero siempre somos mayoría en la base y no somos mayoría en otros aspectos, ¿no? Aquí he traído, bueno, como estamos en la Laguna, no sé si habría aquí alguien que tenga susceptibilidades, pero bueno, yo iba a hacer la de la Complutense y la de la Laguna. La Complutense no la he podido hacer porque no están los datos colgados en Internet, con lo cual no he podido hacer los cálculos. He hecho mi departamento, que sí que tenía los datos, pero ahí os fijáis, yo lo estoy viendo de forma muy pequeña, pero todavía estas son las, las el,
Esto es la Facultad de Derecho de La Laguna en la actualidad. El 42% son profesoras, el 58% son profesores y de ese número solamente 3 son catedráticas, 9 son profesoras titulares y luego, bueno, pues ya de las siguientes categorías, que ya no son funcionarias, hay unos números un poco más altos. Pero eso nos da, digamos, la imagen de que efectivamente todavía estamos muy lejos de cifras de otras carreras y de cifras de otros ámbitos del conocimiento, ¿no? Y estas son las cifras de mi departamento, el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid. Fijaros, hay una única catedrática, la única que ha habido nunca, y estamos hablando de que hace décadas que las mujeres son mayoritarias, el número mayoritario en las aulas, con lo cual, bueno, pues claramente no hay una correlación entre los números de base y los números de responsabilidad o de cargos que sean con más relevancia, etcétera. En todo caso, también fijaros en el porcentaje. Nosotros somos el 36% de profesoras frente a un número mucho mayor de profesores, ¿no? Vale, esto no. Y ahora, de lo que os quería hablar, pero que no he sido capaz de ponerlo en la pantalla porque me ha costado mucho, es de hablaros de las mujeres que nos dedicamos a la gestión y a la protección del patrimonio cultural en España. Que en este sentido yo creo que la situación sí que ha sido bastante más halagüeña, entre otras cosas porque bueno, hay bastantes mujeres, tantas como hombres que nos hemos dedicado a la protección del patrimonio cultural. O sea que dentro del mundo del derecho, este ámbito ligado con cuestiones culturales, con cuestiones artísticas, arqueológicas, etcétera, sí que ha sido un campo que nos ha acogido de forma más amplia que en otros ámbitos del derecho, ¿no? Yo creo que aquí en España ha habido dos pioneras que seguramente las conoceréis. Son una profesora, una catedrática de la Universidad de Sevilla, Concha Barrero, que lleva desde los años 90 trabajando en estos temas. Y luego en la Universidad de Oviedo, la profesora Rosario Alonso, que es también una mujer catedrática dedicada a la protección del patrimonio y a la conservación de los bienes históricos. Ellas dos, digamos, formaron como una especie de trío con Juan Manuel Alegre Ávila y en los años 90 abrieron una escuela de los estudios de derecho en materia de patrimonio cultural. No sé muy bien exactamente qué es lo que pasó ahí, pero han sido profesores que han durante toda la vida, profesores y profesoras que han estado toda la vida estudiando el patrimonio histórico desde un punto de vista jurídico, pero no han creado escuela. Es decir, no tienen estudiantes o doctorandos o personas que hayan trabajado con ellos que sí hayan quedado en la universidad y que hayan apostado por este campo de estudios. Entonces, sí que hay, por supuesto, hay profesoras y profesores que en algún momento de su vida analizan los temas de la gestión cultural y del patrimonio cultural como uno de los temas que puedes tocar, pero la dedicación, digamos, como una línea de investigación básica pues no se ha mantenido con las escuelas de estas profesoras. Poco después está la profesora Cristina Guisasola, que es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Valencia, que también ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la gestión del patrimonio cultural desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva penal. Y luego, bueno, profesora, Morales, y yo misma, que nos dedicamos, digamos, como líneas de investigación y de docencia en estos ámbitos, ¿no? Yo no sé cuántas de nosotras damos clases sobre patrimonio cultural. Yo tengo la suerte de que la mitad de mi docencia está ligada al régimen jurídico de los bienes históricos y con lo cual, bueno, no solamente la investigación, sino también la docencia la he podido canalizar a este ámbito de la gestión cultural, ¿no? Yo nunca en mis trabajos he utilizado una perspectiva de género y ahora, cuando preparando esta conferencia, me he preguntado en qué medida la protección y la gestión del patrimonio cultural podía incorporar estos estudios de género. Y se me han ocurrido algunas cosas, ¿no? Leyendo para preparar esta intervención, he estado consultando bibliografía especializada, lógicamente, y he averiguado que en Estados Unidos hay una serie de estudios que
identifican a las juezas cuando dictan sentencia y han analizado hasta qué punto las sentencias, esas tomas de decisiones judiciales, son de la misma forma que cuando las emiten jueces, ¿no? Es decir, se ha detectado, hay una serie de estudios ya con una larga tradición, porque son estudios que llevan décadas haciéndose, que, por ejemplo, las mujeres juezas en Estados Unidos son mujeres que son más sensibles a la discriminación, son más sensibles a la vulnerabilidad, ¿no? Y es curioso porque dos de mis sentencias favoritas que de protección del patrimonio cultural las ha dictado una magistrada, Huete Sandes, se apellida, es una magistrada del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, y me he preguntado si a lo mejor ese tipo de análisis se podría poner sobre la mesa, ¿no? Por otra parte, yo que me dedico al expolio del patrimonio arqueológico y analizar la respuesta jurídica a ese daño, nunca he sido consciente, lo he sido ahora preparando esta intervención, de que todos los expedientes que yo miré para la tesis, que fueron alrededor de unos 2.000 repartidos por toda España, solamente una mujer había sido responsable de daños contra el patrimonio arqueológico. Es decir, el 99,9% de las personas que dañan el patrimonio cultural son hombres. Y he pensado que ese es un dato que nos puede servir cuando pensamos en respuestas, en pensar en los perfiles de las personas que están realizando estos daños. Es decir, que esa podría ser una perspectiva de género a la hora de plantear políticas públicas que respondieran ante este tipo de daños, ¿no? O sea, eso que jamás había pensado, pues me parece que puede ser un análisis que a partir de ahora pueda incorporar, ¿no? Y luego también yo creo que hay como una especie de sensibilidad específica frente a la destrucción de los bienes históricos por parte de las mujeres. Os he dicho antes los nombres de algunas de las personas, de las mujeres que ahora mismo estamos trabajando en estos temas, que somos, pues, yo creo que mayoritarias en este ámbito, ¿no? Yo creo que también se puede hacer un análisis de, digamos, cuáles son esas fórmulas de gestión que de repente pues incorporan análisis de participación ciudadana o digamos algunos elementos que son más o que se dan de forma más intensa en el ámbito de lo femenino, ¿no? Y para terminar, bueno, pues os quería simplemente para la reflexión. Yo creo que la reflexión fundamental que yo he sacado preparando esta intervención es que si la sociedad es una sociedad formada por hombres y mujeres y el derecho se aplica a ambos, en todos los ámbitos del derecho debe haber una participación, digamos, femenina que dé respuesta a las demandas sociales de una sociedad a la que claramente pertenecemos. Entonces, que los codificadores no sean solamente los hombres, o que cuando haya leyes, no sé, puedo pensar en la ley, por ejemplo, del aborto, que estaremos más o menos de acuerdo con el tema, pero donde claramente las mujeres tienen algo que decir, ¿no? No podemos ser un 15% de la comisión de codificación cuando se están analizando cuestiones que de forma muy intensa afectan a nuestras vidas, ¿no? Y, bueno, pues aunque los datos nos permiten hablar de una extensión de las mujeres ocupando, digamos, la vida jurídica como juristas, todavía, digamos, hay una base muy clara ahí, pero en los puestos de responsabilidad, pese a las décadas en que esto es así, todavía no se ha producido ese cambio. Con lo cual, pese a hablar de los cambios de la mujer en las aulas, etcétera, eso no ha supuesto un cambio en para dar, digamos, las responsabilidades o ocupar esos puestos donde hay una mayor visibilidad, donde hay más presencia, ¿no? Y luego, una de las cosas que ha dicho esta mañana Ana Pastor, que me ha parecido muy interesante, porque no lo he puesto en la presentación, pero sí que he estado leyendo sobre ello, hay bastantes redes de mujeres juristas que están organizadas ya, digamos, en asociaciones, son plataformas que de alguna forma sí que están analizando lo que os he dicho yo que no iba a tratar en esa intervención, que es el papel de la mujer en el derecho y si ese papel, digamos, se puede mejorar, en qué medida se puede mejorar y cómo se puede hacer, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias y
Alejandra Saladino, ella es profesora universitaria en la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Es profesora también en la Universidad Complutense de Madrid, Contrato María Zambrano para la Atracción de Talento Internacional. Es museóloga, es arqueóloga y consultora de proyectos de gestión y difusión del patrimonio cultural. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a la audiencia. Muchísimas gracias a la organización del evento por la oportunidad de estar aquí en ese precioso sitio, conocerlo. Es mi primera vez también. Y también muchísimas gracias por la oportunidad de estar compartiendo con muchísimas interesantes mujeres que me hacen pensar sobre mi actuación en la academia, pero también en la sociedad. Muchas gracias. Voy a intentar ser un poco breve, porque esta no es mi característica principal, pero ya sigo a presentar la estructura de la ponencia, ¿sí? La verdad es que mi objetivo aquí es presentar la dimensión patrimonial del Museo de Arqueología de Itaipú, que está ubicado en una ciudad cercana, pegada a la ciudad de Río de Janeiro, capital del estado de Río de Janeiro, Brasil. Y bien, quiero presentar algunos resultados de un proyecto de investigación y de las actividades del mismo museo, ¿sí? Y también quisiera reflexionar sobre las posibilidades de inclusión del tema de género en las acciones museísticas de esa entidad. Bueno, aquí en esta diapositiva yo quería subrayar esta reproducción de un grabado de un pintor francés, Jean-Baptiste Debré, que fue invitado por Don Juan VI de Portugal para ser uno de los creadores de la Real Academia de Bellas Artes en Río de Janeiro, y fue, la verdad, un cronista estupendo de las costumbres de la capital de la provincia, la capital de la colonia. Y bueno, el tema de género ahí está muy bien representado en estos grabados de Debré, y por eso lo aproveché a ilustrar esta diapositiva. Pero bien, entonces sobre este proyecto que quiero presentar un pelín, fue realizado entre los años 2011-2013. Pero el sitio arqueológico y el museo también fueron el objeto de estudio en otras épocas, durante mi tesis doctoral que leí en 2010, y después también seguí con algunas investigaciones más puntuales, reflexiones, entre los años 2015 y 2017, cuando miré más concretamente la cultura material, la colección de fragmentos cerámicos que fueron recolectados en un sondeo, en un primer sondeo en las ruinas del convento o retiro de Santa Teresa. Bien, sobre la metodología de esta investigación, tengo que decirles que fue basada en el análisis de documentos archivísticos y también investigaciones sobre el bien cultural, que es concretamente el convento de que tenemos solamente en las ruinas, el museo mismo, el Museo de Arqueología de Itaipú, y la colección de fragmentos de cerámica que había comentado hace poco. Destaco el documento firmado por el presidente del Archivo Nacional de Brasil, informando al presidente del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil en los años 50 sobre la inexistencia. No había documentos directos, fuentes primarias sobre el retiro o el convento de Santa Teresa. Luego, nuestra investigación estaba centrada en documentos secundarios, es decir, documentos de la Iglesia, ¿sí? Y también documentos de la policía, la comisaría de la provincia de Río de Janeiro, porque no existe ningún documento oficial del convento de Santa Teresa ubicado en Itaipú. Entonces, la dimensión arqueológica es muy potente para traer a la luz la historia de las personas que estuvieron ahí viviendo entre los siglos XVIII y XIX.
sobre el contexto donde se ubica el retiro, el convento de Santa Teresa y otros bienes culturales que están relacionados a estas ruinas del convento, concretamente de valor arqueológico, como el yacimiento arqueológico precolonial, que tiene una fecha más o menos entre 5.000 y 6.000 años antes del presente, que se llama Duna Grande. Voy acercándome, aquí está el mapa de Brasil. Aquí ven la bahía de Guanabara, en un lado Río de Janeiro, el otro lado de la bahía, la ciudad de Niterói. Con un pincho amarillo está justamente ubicada la zona donde encontramos el convento de Santa Teresa. Un poquito más cercano, la imagen de Google Earth nos enseña algunos bienes culturales de este paisaje cultural que es preciosísimo. Destacados el convento, pero también otros yacimientos arqueológicos y también algunos bienes naturales como el Morro de Andorinhas, donde está ubicada una comunidad tradicional de pescadores también. Y aquí, en este rectángulo, no podemos ver un poco mejor, ¿no? La zona donde están las ruinas del convento de Santa Teresa, porque no hay techo, creo que pueden ver un poquito más o menos, voy a intentar acercarme. Bueno, aquí está la fachada. Sobre el contexto donde se ubica este retiro convento y otros bienes culturales de valor arqueológico, es importante decir que nuestra investigación tuvo en cuenta el concepto de paisaje cultural, es decir, intentamos observar la relación entre este convento, por qué se construyó este convento en esta zona y también el diálogo con otros bienes culturales como la iglesia de San Francisco, de San Sebastián, perdón. ¿Qué más? Bueno, una pregunta que se pone, pero voy a vuelo de pájaro sobre aquí por el tiempo. ¿Para qué hacer un mapeo de la historia de la ocupación de la región oceánica, que estamos aquí en el Océano Atlántico, de la región oceánica de la ciudad de Niterói en el siglo XVIII, que fue la fecha de construcción y fundación de este convento de Santa Teresa? Bien. Para comprender lo simbólico que era encarcelar a mujeres tan lejos de la capital de la provincia de Río de Janeiro, traigo aquí un mapa de los recorridos que se puede hacer. Hoy día, desde la construcción de un puente que liga el centro de Río de Janeiro al centro de Niterói, podemos hacer un tramo de 37 kilómetros. Pero en aquellas épocas, en el siglo XVIII, no era posible cruzar el tramo más cortito de la bahía de Guanabara. Había que hacer toda esta vuelta que comprende 123 kilómetros. Es decir, el tema distancia nos puede dar un dato muy interesante sobre por qué construir un convento para mujeres tan lejos de la provincia. Sobre el proceso de donación de las tierras de la corona portuguesa a los colaboradores, también conseguimos hacer como que un mapeo del proceso de donación y también de fragmentación de esas tierras donadas, que nos ayuda a comprender también aquí algunos tramos que se hacían, que se podían hacer, para acceder al sitio donde hoy existe el convento de Santa Teresa. Lo que podemos observar
es una relación entre el poder de la provincia de Río de Janeiro, ¿sí?, con los intereses de esos propietarios, ¿sí? Y entonces es interesante observar que en épocas del gobierno de Marqués de Pombal en Portugal, estaba prohibida la construcción de conventos en las colonias de portuguesas, ¿no? Porque obviamente el interés era poblar las colonias, ¿no? Pero había una demanda muy, muy interesante sobre la construcción de conventos, porque aumentaba cada vez más las denuncias de violencia de género, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, aquí voy a seguir, porque eso tampoco voy a poder... Ahora se... A ver. Seguimos aquí, aún no está construido el convento, entonces voy a pasar. Ahora sí. Y entonces, oh por Dios, bueno, ahí vienen. Y entonces observamos en nuestra investigación la necesidad de crear estos conventos para formar a monjas, pero también para guardar a las mujeres que eventualmente estaban alejadas de sus tutores masculinos, sean padres, sean maridos, sean hermanos, sean hijos, ¿sí? Bien. Y entonces aquí vemos también la fundación de algunos conventos o entonces retiros, que en portugués decimos recolimiento, de mujeres liberados después del gobierno de Marqués de Pombal. Y entonces la fecha de fundación del retiro de Santa Teresa en Itaipú, 1764, a más o menos 123 kilómetros de distancia de la provincia. Bueno, y entonces algunos motivos para la existencia de retiros para mujeres, es decir, conventos laicos, no estaban enfocados en la formación de monjas. Bueno, el primer motivo tiene que ver con la protección y el segundo motivo, el castigo, el alejamiento de la vida social por malas conductas sociales, teniendo en cuenta las costumbres de la época. Bien. Y para poner algunos ejemplos, ¿qué ejemplos de malas conductas? La solicitud de divorcio, el adulterio, por ejemplo. Eso estaba muy, muy marcado. Y entonces, nuestras investigaciones sobre los datos documentales, que son secundarios, nos llevaron a identificar diferencias entre esos retiros en la provincia de Río de Janeiro. Los que estaban en la capital albergaban a las mujeres de familia, de las élites o de clases sociales un poco más potentes, ¿no? Los que estaban, Itaipú, el convento de Itaipú, era un albergue de mujeres marginadas, pobres o entonces acusadas de mala conducta social. Entonces, este fue un lugar de alejamiento social. A ellas las querían muy lejos y por ello en algunos procesos los maridos piden que las lleven a sus esposas ahí. También hay noticias de escapadas, de huidas del retiro de Santa Teresa. Aquí, para ilustrar los documentos sobre el divorcio de un matrimonio, y el juez, delante de la petición del marido que quiere
que le lleven a su esposa, que pidió el divorcio, que la lleven al convento de Santa Teresa en Taipú. El veredicto del juez es: el depósito de mujeres en Itaipú no es algo decente, por las condiciones muy malas de acogida. Era una zona muy lejana, con poca movilidad, con poco flujo con la provincia, entonces faltaba de todo. Y este fue el veredicto en el siglo XVIII. Bueno, entonces nos planteamos, ¿por qué la distinción entre los retiros y los conventos en Río de Janeiro? ¿Por modestia? ¿Por clase social? Bueno, entonces planteando estas preguntas tenemos una idea de que sí, Itaipú se configuró como un albergue para colectivos marginados y vulnerabilizados. Bueno, también nos plantea la distinción entre géneros, ¿no? Y la diferencia comportamental y social y obviamente la opresión femenina. Bueno, aquí en esta diapositiva, a título de información, ya que enseñé algunos otros bienes culturales que tienen relación con el convento, sí, podemos hacer un resumen sobre los procesos de ocupación de esta zona, que bueno, están fechados desde 5.000 años antes del presente, con restos materiales relacionados a grupos de pescadores recolectores que ocuparon la costa de Brasil de norte a sur. El siglo XVIII está marcado por la presencia del convento de Santa Teresa, que recolectamos datos de su funcionamiento hasta mediados del siglo XIX, es decir, no funcionó 100 años. Bueno, en el siglo XX lo que podemos observar es el inicio del proceso de patrimonialización, con la clasificación como bien de interés cultural, que en Brasil decimos tombamento, ¿sí? de este monumento como ruina. No se reconstruyó, no se desarrolló un largo proceso de restauración. Y en los años 70, por fin, la creación del Museo de Arqueología de Itaipú. Y aquí un poquito más de atención al proceso de patrimonialización y musealización, a empezar con la clasificación como bien de interés cultural. Es interesante subrayar que el proceso de patrimonialización ha sido considerado, ha sido tomado como una estrategia para afrontar la especulación inmobiliaria que empieza a desconfigurar la zona, porque es una zona preciosísima, y entonces la colonia de pescadores, me pido las disculpas por mi portuñol, pero el grupo de pescadores artesanos, pesca artesanal, se organizaron y entonces intentaron parar con el proceso de venda de parcelas, de territorio, solicitando al gobierno la declaración de este monumento como BIC. Y lo lograron en 1955, aunque las fuentes documentales hubieran sido muy pocas, el proceso, el inventario arrancó y el proceso de clasificación también. Bueno, aquí algunas diapositivas que hacen parte del proceso del inventario a clasificación. Pueden ver lo sencillo que es el monumento, las ruinas y su relación con el paisaje. Aquí también otras. Aquí algunas casas de pescadores. Algunas familias vivían adentro de las ruinas y otras
que un poco más de, bueno, de condiciones financieras podían hacer sus casitas así muy cercas. Entonces la relación entre la comunidad del entorno y las ruinas está muy marcada desde, y documentada desde la primera mitad del siglo XX. Bueno, aquí la fachada ya en los años 50 y ahora en 2012 esa fotografía. Aquí también algo muy interesante a subrayar y tiene que ver con los marcos legales que a veces son un poco opacos. En Brasil está protegido el entorno del bien declarado bien de interés cultural, pero concretamente no se entiende muy bien qué entorno hay que proteger. Y aquí podemos ver un registro fotográfico que pone en cuestión esa protección, porque estas casas hoy día son irregulares, porque justamente están en contra esta normativa estatal, ¿no? Pero bueno, la vida sigue aunque los marcos legales existan y no sean muy bien cumplidos, ¿no? Aquí en 2017 hicimos este registro fotográfico que se puede ver un aparcamiento completamente ilegal que cubre la fachada, pero por suerte, ya un poco de spoiler, por suerte ya no está así. Bueno, aquí también otros registros que nos pueden poner a reflexionar sobre qué se entiende por protección del entorno de un BIC, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, se puede ver una puerta de hierro que está justamente pegada en la parte original, ¿no?, de los muros del convento. Y aquí el aparcamiento de otra vivienda, y ya una vivienda de una familia de clase media, pero que también, bueno, está en contra de los marcos legales. Bueno, aquí se puede ver el sitio arqueológico, el yacimiento arqueológico precolonial, fechado a más o menos 5 o 6 mil años antes del presente, con algunos trasteros muy cerca en el entorno. ¿Sí? Aquí también pueden ver, esto ya por fin ya no está más, pero un aparcamiento igualmente irregular. 5 minutos, vamos. Entonces, aquí más cerca, bueno, el trastero con el yacimiento, aquí algunas marcas de vehículos en el mismo yacimiento, aquí también algunos registros sobre esas actividades que la sociedad suele hacer porque no conoce, pero aquí se puede ver actividades que la administración pública suele hacer, ¿sí?, y que también van en contra del yacimiento arqueológico. Entre paréntesis, es interesante decir que todo yacimiento arqueológico en Brasil está protegido por ley. Esta ley no está reglamentada, pero es una ley que existe, ¿sí?, y no hace falta que un yacimiento arqueológico en Brasil sea declarado BIC para que el Estado, el poder público pueda bueno, desarrollar acciones de protección, fiscalización, pero claro, es muy complicado hacerlo, aunque esté cerca de Río de Janeiro, la capital del estado de Río de Janeiro, suelen hacer pasar cosas como esta. Bueno, viviendas también irregulares en el entorno del yacimiento arqueológico y bien. Y entonces, ¿qué hace el museo creado en los años 70, en 1977? Un museo estatal vinculado actualmente al Instituto Brasileño de Museos, que eligió poner por delante acciones, bueno, su exposición permanente está totalmente dirigida hacia la dimensión arqueológica de la zona,
¿sí? Y sus actividades están dirigidas bueno, a la dimensión patrimonial del paisaje cultural. Hace un par de años el museo logró hacer un inventario participativo muy interesante porque buscó equilibrar las narrativas entre los hombres, los pescadores y las mujeres que viven en la zona. Bueno, también intentó rescatar algunas costumbres como carreras de barcos. Bueno, el video no voy a poder ponerlos, pero eso aquí está copiado, quien quiera puede aquí acceder. Y en tiempos pre y durante la pandemia se desarrolló el proyecto de urbanización de la plaza de pescadores, de la aldea de pescadores de Itaipú, y entonces con el apoyo y la participación activa de artistas locales, el entorno del museo mismo y luego de las ruinas ahora está un poco que más valorado, ¿no? Bueno, aquí el cronograma de este proyecto de urbanización, yo misma no lo pude ver porque terminó en 2020 y estábamos encerrados y yo no volví a esta zona después de que volvimos más o menos a la normalidad. Y las mujeres en este paisaje cultural, las mujeres que son los personajes principales de este yacimiento arqueológico, que son las ruinas del convento. La verdad es que la dimensión arqueológica, el conocimiento arqueológico puede y nos está dando, ¿no? algunos fragmentos de esa memoria que está completamente olvidada e invisibilizada por la narrativa oficial del museo. Bueno, el año pasado ha sido realizado la primera excavación arqueológica científica, digamos así, porque en 1990 lo que pasó fue un sondeo emergencial por inundación de la zona y, bueno, material arqueológico, bueno, afloró y entonces fueron recolectados y pasaron a las colecciones de los museos. Pero solamente el año pasado, con un equipo del Museo Nacional de Brasil, se desarrolló una excavación arqueológica. Y entonces lo que proponemos y publicamos con una compañera que está terminando el máster en el Museo Nacional de Río de Janeiro, planteamos algunas propuestas para que estas mujeres del siglo XVIII y del siglo XIX, que son los personajes principales de esta zona, pudieran de alguna manera conectarse con las mujeres que hacen parte y construyen este paisaje cultural en los siglos XX y en el siglo XXI. Y entonces aquí yo espero que no me haga, hecho la charla muy larga y me pongo a vuestra disposición para algunas preguntas, algunos debates, porque si no, Elena se va a poner un poco ansiosa, porque si no, me quedo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, antes de continuar con la última charla del taller, quiero aprovechar y comentar que quedan unas plazas para mañana para la visita guiada por San Cristóbal de la Laguna y por el Museo de Santa Cruz, el MUNA. Si alguien de la sala que todavía no se haya apuntado lo desea, que pueda apuntarse en la mesita, lo puede comentar y quedan unas plazas libres que va a ser muy interesante con las ponentes de mañana. ¿De acuerdo? ¿Dónde están las niñas? A ver, minimiza.
carpeta. No, tendría que salir. ¿Tendría que salir? Vale. Espérate, a ver. Es que no sé si está o... Yo. ¿Sí? Sí, está en la carpetita. Ah, aquí estoy. Disculpe. Perfecto. Bueno, pues tenemos a Carmen María Rodríguez. Carmen María Rodríguez Wangenmert es profesora titular en la Universidad de La Laguna, donde trabaja sobre mensajes informativos, géneros periodísticos, gestión de contenido y en innovación comunicativa. Dirige el máster universitario en innovación comunicativa en las organizaciones. Directora de Calima Red, Investigadores en Comunicación y Cultura Canarias África. Pertenece al grupo de investigación Género y Salud de la Universidad de La Laguna y coordina grupos de trabajo sobre comunicación y cultura. Sus líneas de investigación se han desarrollado en 12 proyectos financiados de carácter multidisciplinar sobre ciudad y comunicación, género y comunicación para el desarrollo y en trabajo sobre las metodologías e innovación en comunicación. Gracias, Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por la invitación. Me hubiera gustado haber estado compartiendo más rato con ustedes en este taller. Me he incorporado esta tarde y estoy encantada de poder participar y sobre todo de que en este momento me esté haciendo una fotografía una antigua alumna que me encanta que esté al frente de la comunicación sobre patrimonio. Y que espero que me saques bien en la foto. Bueno, yo, como bien ha dicho Elena, evidentemente he trabajado en varias cosas, pero es que no es que tenga una capacidad máxima, sino que es que me dedico a una actividad y a un conocimiento, como es el de la comunicación, que atraviesa, siempre se dice que es transversal, pero no sé, yo estoy como muy, que es un término ya muy, muy manido, que nos permite adentrarnos en muchos campos, en muchos terrenos y que de alguna manera entendemos y afortunadamente cada vez más entidades y más organizaciones, por eso este máster del que acaba de decir que estamos desarrollando en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, concretamente a través de la titulación de periodismo, la importancia de que se está tomando conciencia en todas las organizaciones, en todas las entidades, acerca de una mayor profesionalización de este aspecto, ¿no? De la comunicación. En los estudios que yo los estudios que he acometido estrictamente desde el punto de vista de la representación de la mujer en los medios de comunicación, los he hecho hace ya algunos años. Bueno, eso es, justamente no los referencié aquí, porque aquí puse exclusivamente los que tenías que ver algo que se acercaba a lo de los estudios de ciudad y comunicación y para mí es un constructo absolutamente importante de todos los elementos que tiene todo el entorno ciudad, entendida como un ámbito que va más allá de su circunscripción física y como entidad, detectábamos que no solamente es que la representación de la mujer, evidentemente, como en todos los ámbitos, era menor o sustancialmente no representativa de la realidad de la existencia de la mujer en la sociedad, sino que observamos un aspecto absolutamente importante, que es el que las fuentes de información estaban, vamos, muy poco representadas las mujeres. Estoy hablando de estudios que hemos hecho hasta el año 17 sobre género y sobre las noticias emitidas en telediarios. Recurrir a las mujeres como fuente informativa era muy complejo. ¿Qué me llevó a mí a continuar en todos los ámbitos y en ese papel en el que he venido yo aquí? Tomar conciencia de que casi todos los que estamos aquí sentados,
todas las que estamos sentadas en este momento aquí, en algún momento de nuestra vida, somos fuentes para la información. Somos los portavoces de una información importante, más que sea de la propia investigación que nosotros hacemos para la transferencia de esa comunicación. Por lo tanto, mi papel aquí es convertirles en ustedes un momento desde la reflexión acerca de la comunicación, porque yo no voy a dedicarme ahora a hablar de la representación de la mujer, ni siquiera voy a hablar de estos estudios que ustedes han podido más o menos leer ahí, que nos hemos aproximado con una compañera de la facultad, que es Patricia del Ponti. Hemos participado en estos trabajos que ahí se le está exponiendo. Hemos planteado la idea de la ciudad y patrimonio cultural como un eje importante de investigación para aprender la comunicación. Y en la reflexión que voy a hacer a lo largo de este ratito, hasta que Elena me eche, vamos a poder ver un poco lo que les quiero plantear. Por eso les digo, no voy a desarrollar ningún estudio. Si alguien quiere, me lo puede consultar en algún momento. Tenemos una publicación sobre la imagen proyectada y la identidad de las ciudades patrimonios de la humanidad en España. Hicimos una observación de cómo se proyectaba a través de las páginas web, con un estudio semiótico en una parte y demás. Pero yo prefiero hablar de comunicación. Prefiero convertirlas a ustedes en este momento, que nos convirtamos todos en fuente, en una persona que participamos de la realidad comunicativa en la que estamos nosotros en este momento viviendo, y cuál es nuestro papel comunicacional en el que, por el proceso en el que estamos todos inmersos a través de las redes, somos copartícipes. Hace unos años, cuando yo estudiaba comunicación, yo no le decía, no tenía este discurso. El discurso era unidireccional, la comunicación era emisor-receptor de una manera unidireccional, y ha cambiado sustancialmente porque todos en este momento podríamos estar siendo emisores de lo que está sucediendo en este momento en esta sala, transmitiendo información y transmitiendo información que no se parece a la información común que nosotros damos en los ámbitos académicos o en cualquier otro tipo de discurso. Es una información que ya les adelanto, lo iré diciendo en lo largo de lo que pretendo, que es hacer esta reflexión. Es una información que es mimetizada de los medios de comunicación convencionales. Es decir, yo les preguntaría en este instante, ¿sabemos hacer titulares? A ver, un poquito de movimiento. ¿Sabemos hacer titulares? No tengan miedo, hacer titulares es la tarea más difícil que tiene la profesión de la comunicación. Y si les pregunto, ¿saben ustedes escribir un tweet? ¿Sí? A lo mejor es que ya saben hacer titulares y no se han enterado. Bien, más o menos bien o más, da igual, o sea, lo que no vamos a hacer es calificarlos en este entonces. En ese circuito es en el que les quiero meter, en el que todos somos ahora emisores, receptores, y además que estamos en un constante ir y venir de todos estos aspectos. Vale, eso en un momento a nosotros nos produjo una cierta, cuando hablo nosotros, hablo de los comunicadores, nos produjo un cierto vértigo, porque bueno, al final era una función social que adquiría toda, no sé cómo llamarlo, la masa, lo que fuese. Pero que es así y bueno, lo que tenemos que considerar es una reflexión sobre, en realidad, qué es el que queremos informar. Y eso es lo que yo, créanme que me he dirigido, me hago cursos en la propia universidad, que voy a muchos sectores, porque somos muy, muy atrevidos, muy osados los medios de comunicación, y en donde siempre quiero poner en situación de
No quiero que nos coloquemos como lectores, no quiero que nos coloquemos como receptores, quiero colocarme en el lugar de a mí me preguntan, me recaban información, ¿sí? Y ese, desde ese punto, desde ese lugar es donde yo quiero que, donde a mí me gusta que en estos 15 minutos que pueda hacer de reflexión nos veamos cómo miramos la información y cómo la tenemos que hacer transformar la información para que se consiga su eficacia. La tecnología, como decía, en esos tweets nos ha ayudado mucho porque, vale, es absolutamente estupendo. Aquel lugar en donde no se puede poner ni una sola letra más de los caracteres que se nos permitan, solucionó muchísimos de los problemas que tiene la comunicación, ¿no? Porque, como todos sabemos, los académicos tenemos esa tendencia como a explicarlo todo, un preámbulo, una explicación, tal. Y aparte de que todos hemos sido formados en una fórmula, bueno, creo que más o menos todos los que estamos aquí, en una fórmula de exponer con un inicio, un desarrollo y una conclusión, cuando en la comunicación social, que es la de los medios de comunicación y por tanto la de las redes sociales, la conclusión pasa a un primer lugar. Y eso se han dado cuenta la sociedad. Se ha dado cuenta no a través ni siquiera de la lectura de los medios de comunicación, que eso lo venimos haciendo, Claudia, como es lo que venimos haciendo de toda la vida, ¿verdad, Claudia? Claudia es la alumna. Se ha dado cuenta la sociedad por la imposición tecnológica. O dices lo importante en primer lugar o no tienes nada que hacer. Bueno, soy así. Yo coloco cosas ahí. Ustedes van, mi mundo va en el discurso, observando sus caras e intentándoles traer a mi terreno, y seguramente esto va por otro lado, pero no por otro lado, va por el mismo, pero con otro tipo de referencias y demás. Lo que está aquí expuesto, y sí que hago un breve resumen para que ustedes entiendan, es que mientras yo estaba haciendo ese ejercicio de metámonos en que somos comunicadores, lo que se ha hecho, por ejemplo, en el entorno del patrimonio, es hacer una reflexión sobre esta realidad comunicativa y cómo se ha planteado toda la entidad promotora de esta jornada. Siempre se ha planteado un plan de comunicación, se ha planteado hacer cómo lo va a hacer, es decir, existen una serie de estrategias que están comprendidas, teorizadas e implementadas a través desde el marketing a la comunicación, o lo digo al revés, desde la comunicación convencional de la emisión de informaciones hasta el marketing, en donde se han ido valorando una serie de estrategias. Eso es más o menos lo que yo quería reflejar ahí, y en ese ámbito está, por supuesto, el de patrimonio cultural. Vale, pero ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Han oído este término? Nosotros los comunicadores nos encontramos en el mundo teórico, en el mundo de la realidad, que por más estrategias de eficacia, por más estrategias teóricas, no teóricas, lo que sea, nos encontramos ante una sociedad con fatiga informativa. Por lo tanto, sí, yo les digo que ustedes son, como les dije antes, fuentes, o sea, son emisores espontáneos o no espontáneos, o su tarea es la de ser emisores en algún momento, se encuentran con esa realidad que es la fatiga informativa. ¿Sabemos lo que es la fatiga informativa? La fatiga informativa es la que nos produce, según incapacidad de reacción ante la, otra palabrita que les pongo ahí, ante la o nos producen la infoxicación. ¿También habían oído este término? Este término está recorriendo, o sea, los medios de comunicación convencionales están hablando muchas noticias incluso de este término, que es la necesidad de acumular información y la incapacidad de reaccionar de alguna manera ante la ingente cantidad, sobreabundancia de información. ¿Vale? Y en todo ese proceso estamos todos los que queremos saber, ese afán de saber, llegamos a una acumulación de contenidos continua que no somos capaces de abordar.
Por tanto, la comunicación tiene que dar una vuelta y plantearse algunos aspectos. Yo voy a adelantarme antes de que me... porque me quedan, hay unas cuantas cosas que quiero reflexionar, me quiero adelantar. La idea de... yo quiero transmitir lo que sucede hoy. Yo quiero transmitir a la sociedad, no a este entorno, a la sociedad lo que sucede hoy. Y tengo que volver a unos principios importantísimos de selección de información. La selección para los académicos es lo peor que nos puede pasar, porque la selección significa rechazar muchas cosas que forman parte de nuestro trabajo, han formado parte de nuestra preocupación y luego la información no la recoge, o no la información que llega no la recoge, porque si pretendemos que toda la información se refleje, producimos esa fatiga o esa no eficacia, vamos a llamarlo así. Puedo hacer otra pregunta de otra forma, no solamente si han sido fuentes de información, sino les puedo preguntar si se han visto decepcionados en alguna ocasión cuando se les ha preguntado para un medio de comunicación y el resultado de lo que sale en el medio de comunicación. Eso es absoluto. Sí, todo el mundo, los periodistas no saben hacer nada y eso es así. Pero a lo mejor es que los periodistas utilizan una técnica que yo soy capaz de decirles es la que tenemos que descubrir qué es lo que es interesante. Los medios de comunicación no lo son todo y a veces cuando hablamos con ellos nos creemos que son que tendrían que hacer algo de lo que voy a hablar dentro de un momento, que es el de reflejar esa realidad. Eso es lo que se nos dice, pero hay muchísimos aspectos que intervienen en todo ese proceso. Y los responsables de la comunicación, como yo me siento, queremos que los públicos, y sobre todo a mí me interesa que las personas de la academia sepan que no es una mala praxis. Esa decepción no obedece siempre a una mala praxis. Esa decepción a veces obedece a que las expectativas están en otro lugar distinto y que como promotores de comunicar lo que sucede en nuestra organización, en nuestra entidad y en nuestra investigación, tenemos que estar en el doble lugar, que es lo que es interesante. Y si no, voy a decir algo que ya yo sé que detrás de todo esto hay un ambiente, pero me gusta decirlo. Vean cómo los políticos saben hacer titulares. Ellos no se lo plantean, ya saben. Tienen sus asesorías para hacerlo y es por todo esto que estamos hablando. Bueno, cuando estamos hablando de la comunicación, pues yo siempre me gusta replantear esa vuelta atrás de qué es lo que nos han hecho sentir los medios de comunicación tradicionales en nuestro proceso y de cómo nos hacen sentir. ¿Por qué? Plantear qué es lo que nos hacen sentir. Porque si bien cuando yo hace muchos años estudiaba sobre comunicación o sobre periodismo en concreto, se nos estaba vetado el aspecto de la emocionabilidad, resulta que en este mundo que estábamos hablando de la existencia de todos somos emisores y receptores, el aspecto que está imperando es el de la emocionabilidad. Y no creo que nos tengan que doler prendas a entender que esto está siendo así en el mundo de las redes sociales y en todos los ámbitos. Por eso, el proceso a lo mejor puede ser a la inversa. ¿Qué te producen los medios de comunicación tradicionales? ¿Qué ha pasado o qué ha pasado en tu proceso con respecto a lo que está sucediendo con las redes sociales y nuestra participación en la difusión de todo, de cosas como las que hoy se han venido hablando aquí durante todo el día? Bueno, yo no sé, como saben, les decía que vivía en ese mundo paralelo. Esto yo lo pongo ahí porque la gente, bueno, se entretiene cuando se cansa de oír. Y es la forma de cómo reflexionar cómo los medios de comunicación tradicionales influyeron en nuestro devenir
de la relación con los medios de comunicación, porque eso es lo único que estoy haciendo yo. Estoy intentando acercarnos a esa relación. Bueno, con el alumnado, un paso más, si yo estuviese en un taller que fuese un poco más profundo, y voy a pasar rápido por esto, siempre hacemos yo siempre me gusta hacer un trabajo de historia de vida en donde se va descubriendo un aspecto muy importante para entender el contacto con los medios de comunicación, que es cuando percibí a través de mi medio de comunicación lo que era real. A ver, lo que era una noticia de la realidad. Porque la relación con los medios de comunicación, evidentemente, en una gran medida es de entretenimiento, y sobre todo cuando tenemos un proceso infantil y demás, cuando es el momento en el que se descubre que uno está en contacto con lo que es la realidad. Vale. Ahí vengan ustedes algunos ejemplos, se plantea, y cada generación evidentemente tiene un reflejo. Yo, por ejemplo, si tuviera que decir, para mí la muerte de Franco pudo ser la noticia que representó mi contacto con medio de comunicación como reflejo de la realidad, ¿vale? Generacionalmente ya todo el mundo sabe la edad más o menos que puedo tener. Entonces, y eso es un proceso que creo que cuando se quiere construir, y que era mi pretensión al principio de esta exposición, la idea de que en algún momento yo soy fuente de información, tengo que diferenciar, por tanto, qué es lo que es noticiable. Y qué es lo que, de aquello que debo de contar y que quiero contar, es relevante y lo más relevante. Y desde el punto de vista de qué realidad es la más importante para esos medios de comunicación. Bueno, lo mismo, o sea, otra reflexión es por qué participo en las redes, por qué cuando les preguntaba hace un rato, ¿es que sabemos titular? Me decían, bueno, no te pases. ¿Es que sabemos tuitear? Ah, entonces sabemos titular. Es probable. Vale. Entonces, hacer una reflexión sobre lo que nosotros nos encontramos con las redes, por qué participamos de ellas, por qué nos participamos de ellas, y están ahí los aspectos como postureo, las ventajas, muchas de lo bueno que esto tiene, ¿no? Y sobre todo, en lo que nos ocupa en este taller, estaríamos hablando de ese papel de ejercer un papel activo con respecto a la información. Me dicen que me quedan 5 minutos y yo siempre digo que me gusta decir, bueno, es que ustedes me van a tener que llamar para que venga mañana porque no me da tiempo. Vale, entonces, las diferencias de lo que yo les hablaba antes, el aspecto unidireccional de la comunicación en los tiempos de los medios de comunicación convencionales, y el aspecto de la superabundancia que está ahí. Y a mí hay una cosa que me gusta resaltar de diferenciación con los nuevos medios. Y es la pérdida que existe ahora mismo en la comunicación del concepto de la periodicidad tal y como nosotros la entendíamos. Todos los que estamos aquí, más o menos generacionalmente, si yo digo cuál es la noticia de hoy, se hace un esquema mental del periódico, del telediario y de la información más o menos convencional. Pero no es ya no es exactamente así cuando nos enfrentamos a un aula en el que, hoy no, pero esto ha cambiado, hay información que se mueve a lo largo del día y nosotros somos plenamente conscientes, pero porque la periodicidad de la emisión ha cambiado. Y eso es muy importante también para quien trabaja en una fuente, como fuente, o tiene que pensar el momento oportuno en donde va a dar una información, así también en las redes, ¿vale? Bueno,
Yo tengo que ir súper rápido, a mí me encanta poner esta representación, que a mí me enseñaron comunicación, a mí me enseñaron periodismo con este elemento, que es el que me decían que no tenía que tener emocionabilidad, pero tenía que saber que esto no era una pipa, pero solo era una representación de la pipa, con lo tal, lo que yo iba a hacer, que era el producto informativo, era una representación. Y eso, ahí voy, a lo que yo les decía hace un momento, que nada, o sea, lo que nosotros escribamos, lo que nosotros planteemos no es lo que nos han enseñado que es el reflejo de la realidad. No, es un producto sobre el que yo he de pensar cuál es la oportunidad, cuál es el momento, cuál es la circunstancia para que ese producto tenga esa eficacia. Evidentemente, profundizando en muchos aspectos. Y bueno, y como antes le hablaba de sobreabundancia, siempre me gusta poner también este elemento cómico en el que la pipa habla de que en este mundo complejo de la fatiga informativa y el de la complejidad de todos los aspectos en donde existe tanta ingente cantidad de información, pues la pipa llegó al diván. Al diván también, en el diván también estamos, o hemos estado mucho tiempo, los comunicadores convencionales que no encontrábamos de alguna forma en nuestro sitio. Yo no me quiero ir, ahora si quieren hacemos algunas preguntas y yo les dejaré esto, si quieren tener algunas reflexiones acerca exactamente del patrimonio, que las voy a intentar abreviar, sin traer también uno de los aspectos que me gusta, o sea, a mí me gusta decirle al alumnado, decirle, esta diapositiva está en nómina, ¿vale? Es decir, la utilizo constantemente, ¿por qué? ¿Qué me gusta aquí resaltar? Que esto es, digamos, un diagrama clásico convencional sobre, que a mí me lo metieron aquí como a fuego, como si me lo hubieran tatuado, en donde están los elementos que, más allá de que le interesen más a los públicos o no, es decir, lo importante, lo de interés público, esos aspectos. Y he aquí que ahí está la gestión del patrimonio. ¿Le interesa o no le interesa a los públicos la gestión del patrimonio y la responsabilidad que podríamos tener cualquiera de nosotros como fuente de información, como personas responsables ante la gestión del patrimonio y demás? Quiero que sepan que está en lo que denominamos en la comunicación los elementos siempre relevantes, estaba desde el periodismo más tradicional, puede ser que esta referencia sea pues de antes del año 2000, por ahí, estaban recogidas en esos elementos. Por eso creo que es interesante entender algunas de estas cosas. O sea, que la batalla, de alguna manera, desde el punto de vista convencional, está ganada. Creo que en esta jornada, por lo poco que pude escuchar, yo aquí, evidentemente, están los derechos humanos, en donde se podrían incluir, evidentemente, todos los de lo que tiene que ver con lo que nos ha movido, que es la participación de la mujer en todos los ámbitos culturales y, por supuesto, de la gestión y, por supuesto, de hacer esa visibilización. Con eso empezaba, cuando hablaba de la representación de la mujer en los medios de comunicación. Y creo que más allá de todo está más que justificado, pero me gusta decir que ese aspecto, al menos desde el punto de vista convencional, está más que concedido. Yo más o menos puedo decir alguna cosa. Espérense un segundo. Vale, solamente termino haciéndoles referencia a algunas cosas que encontré mientras hacíamos el trabajo. Llegó Patricia, que es con la compañera Patricia del Ponti, llegó hace un momento, es la compañera con la que les decíamos que habíamos hecho el trabajo de analizar las páginas web de las ciudades patrimonio de la humanidad.
Y quiero exponer que nuestra, más allá de las conclusiones de las páginas están bien, las páginas están mal, las páginas sí reflejan, las páginas representan los signos esenciales y todo lo demás, quiero proponer la idea de que cuando tengamos responsabilidad sobre, desde una organización, una entidad, sobre exponer el patrimonio, yo sé que es absolutamente difícil, pero he encontrado un trabajo en el que me pareció muy interesante, que decía que lo que importa es hacer constantemente revisiones y que sea muy cambiante la información. ¿Por qué? Porque en ese ámbito, y ahí con esto quiero ya termino, y si quieren hacer alguna pregunta, en este ámbito que estamos, en que estamos inmersos, es verdad que a veces encontrar la imagen que nos representa o la frase que nos representa cuando queremos transmitir, cuesta, es muy costoso, y que cambiarla es más costoso todavía. Pero en este mundo con esa fatiga informativa, la sociedad está requiriendo constantes cambios y indagar y experimentar y arriesgar incluso acerca de esa cómo expresar ese mundo patrimonial que, como les acabo de mostrar con esa diapositiva, siempre ha estado en la agenda de los medios de comunicación y con la contribución de todos los miembros de la sociedad que participan o coparticipan del mundo comunicativo, creo que, o espero haber incitado a que siga y sigamos contribuyendo a que es la transmisión en la comunicación social. Muchísimas gracias. No me voy. Del retiro o convento son declaradas BIC. El yacimiento arqueológico que tiene fecha de 5 o 6 mil años antes del presente no es declarado BIC, pero por el marco legal brasileño está protegido, es reconocido como patrimonio y está protegido por ley. Bueno, en tesis. Brasil no tiene el derecho consuetudinario. La matriz del derecho de Brasil es el latino-germánico. Lo que tengo que decir es que no hay necesidad de declarar
un yacimiento arqueológico como bien de interés cultural para que el Estado se interponga y desarrolle prácticas y bueno, actividades de protección y preservación. Todo yacimiento arqueológico que está registrado por un arqueólogo está automáticamente protegido por esta ley. Sí, es un registro. Sí, es un acto administrativo. Sí. No es una costumbre de que decir, no, es que es público y notorio que en este sitio, desde hace 5 siglos atrás, hubo un yacimiento arqueológico. No, no. Es necesario que previamente alguien sí. Que sea un arqueólogo lo anote. Sí, gracias. Sí, nada, nada. Me parece muy interesante ese aspecto de cómo visibilizar a las mujeres y también, increíble, que un lugar que estaba dedicado a las mujeres resulta que luego a mí me parece ha desaparecido, ¿no? ¿Y cómo podéis hacer, si habéis pensado en, bueno, supongo que el convento y lo que supuso es más fácil, pero ese enlace, por ejemplo, con esa sociedad de pescadores, donde también hay mujeres detrás, ¿no? Sí. Están a lo mejor con las redes, etcétera, etcétera. ¿Sabéis pensar un poco cómo proyectar? Sí, pues eso. Cuando reactivé mis reflexiones y mis investigaciones sobre el convento, el museo había recién publicado el inventario participativo y fue una estrategia intentar poner en equilibrio X narrativas masculinas, X narrativas femeninas. Y lo que pasa, esas mujeres que son vecinas pasaron su infancia, ¿sí? Viviendo muy cerca de las ruinas. Algunas mismas nacieron adentro de las ruinas, que son las más mayores, ¿no? Y entonces, para mí está muy clara esa conexión entre esas mujeres que fueron encarceladas en el siglo XVIII, ¿sí? Y las mujeres que viven en el siglo XXI. Entonces, yo pienso que una estrategia de traer a estas mujeres de un pasado más lejano, sea por las memorias colectivas, la manera de transformar el paisaje cultural desde la mirada de estas mujeres. Sí, para mí me parece una manera muy, muy clara, muy sencilla y bien, esperamos que el museo en algún momento pueda replantear sus premisas, porque me parece un sitio muy potente para desarrollar el tema del género. Sí, en una perspectiva de la multitemporalidad. Sí, es todo, hay todo por hacer. Sí. Al patrimonio,
me preguntaba si no, al final, no es también un reflejo de esa relación que tenemos las mujeres con los cuidados. Y en este caso, otra vez. Y en este caso, los cuidados al patrimonio. No sé si tú ves este símil o te parece una tontería. No, claro que no me parece ninguna tontería, pero además creo que veladamente yo también lo he dejado sobre la mesa, porque es un tema sobre el que no he investigado, pero intuitivamente el hecho de estar en ese mundo más o menos lo puedes ver. Entonces, sí que a través del activismo también, que es una cosa que yo también he analizado, ahí sí que se puede ver cómo hay un mundo de mujeres muy potente, ¿no? Quizá tan presente como el de los hombres. Entonces, sí que creo que hay otros ámbitos del derecho que son mucho más copado por los hombres, y sin embargo, el tema de cuidar de algo que es, en nuestro caso, los bienes culturales, la cultura, también la cultura entendida como algo que no es lo fundamental, quiero decir, no es la seguridad del Estado, no es, en fin, es los grandes temas, los definidos como grandes temas, sino unos temas que son como más secundarios y que, sin embargo, bueno, pues, o que pueden ser percibidos como secundarios, pero que, sin embargo, si uno se pone a pensar, al final somos un producto de ese pasado que si desaparece o no lo tenemos, difícilmente nos podemos explicar, ¿no? como seres humanos, ¿no? Entonces, a mí eso me parece una importancia tan grande que no lo veo como un ámbito secundario, pero sí que es verdad que se puede hacer esa lectura. Incluso en algunos despachos que empiezan a tener departamentos de derecho del arte y demás, hay muchas mujeres presentes, mucho más de lo que os decía antes de una socia por cada 6 hombres. En los ámbitos en estos ámbitos de la práctica profesional sí que hay más mujeres. Sí. Yo no creo que haya ningún tema que tenga más problemas o menos con lo de que haya generado la fatiga. No exactamente los temas. Pero sí que es verdad que tenemos, por eso insisto en la idea de que la información requiere trabajar estrategias de la oportunidad. A lo mejor de la oportunidad, del momento oportuno, y hay otra, por ejemplo, yo he trabajado otro fenómeno, como por ejemplo el de las migraciones, ¿no? en la información. A lo mejor, digo el de las migraciones porque, bueno, lo conozco un poquito más, no voy a mentirles, pero por ejemplo, en el mundo de las redes sociales. ¿Qué ocurre en las redes sociales? Que las redes sociales no solo es información, las redes sociales es fundamentalmente opinión continuada, y hay un aspecto que no me dio tiempo un poco de referir, pero cómo se mezcla ahora mismo lo que ha sucedido con las redes, y eso es imparable, es que se mezcla las comunicaciones interpersonales con la comunicación social convencional. Es decir, nosotros, yo lo explico así, o sea, oye, tú vas corriendo información y al mismo tiempo te aparece información que tiene que ver que yo hablo contigo, discuto contigo, que te venga una información, digamos, más convencional. Entonces, eso va generando un discurso corrido que no nos permite hacer mucha diferenciación, ni siquiera los que nos dedicamos a la comunicación. Entonces, yo no voy a eludir tu pregunta, que lo estaba intentando, pero no lo voy a hacer. Es probable que merezca la pena repensar momentos específicos, y que porque
se nos puede tildar a lo mejor de cansinos si no estudiamos los momentos oportunos de dar información acerca, pero de la mujer, de la migración. Las redes, hay una cosa y que quiero reflejar, las redes parece que nos obligan siempre a contestar. Y yo soy la máxima defensora de recurrir a la utilización de los silencios, que es uno de los mejores elementos que se ha dejado de usar en la comunicación por culpa de las redes. Hay momentos en los... A ver, cuando digo silencio no quiere decir quedarnos callados, pero las redes invitan a la provocación y en temas como de género, muchísimas veces. ¿Qué es lo que dice una persona que estudia la comunicación? Vale. Vale, siempre se dice el que calla otorga. No es verdad. No es verdad. Si se prepara una estrategia para comunicar oportunamente. Porque a veces la red y la inmediatez esa de la que yo estaba hablando antes produce el efecto, bueno, hay muchísimos estudios, ya les vuelvo a insistir, tengo que mirarlo mejor en lo de patrimonio, pero es que me avisaste muy tarde, hubiera estudiado un poquito más, pero hubiera estudiado un poquito las redes, pero la contestación inmediata es irreflexiva, es pasional, es emocional. Antes le dije, recurramos a la emoción porque el mundo está lleno de emoción, y metamos a la emoción en la comunicación. Si no, no sería ni siquiera esta jornada, si no tuviese esa emoción. Pero siempre con estrategia. Para mí lo importante es la estrategia. Hombre, evidentemente hay determinados circuitos que siempre dirán que basta ya hablar de mujeres. Claro que sí, pero eso no lo vamos a permitir tampoco. Pero crear un estado de... Sí, pero eso ya lo leemos, ¿no? Ya está, no hablemos más de mujeres, ya no sé qué, ya está bien. Para hablar de fútbol constantemente, sí. No hay problema, ¿no? Nadie se cansa. Claro, sí, pero yo estoy diciendo lo que está sucediendo, o sea, lo que llega, y esa pregunta creo que venía por esto, ¿no? Entonces, simplemente, a ver, ser un poco estratega, pero no hace falta ser un estratega en una organización, con uno mismo que ya es un emisor, cualquiera que es emisor. Claro, pero tú las distingues, no todos los públicos las distinguen. Ese es el gran problema. O sea, por eso, ese es el gran problema, que seguimos sin una cultura de recepción. Y las redes nos invadieron sin esa cultura bien edificada. Y lo que se llama alfabetización mediática es lo que nosotros estamos trabajando. Alfabetización mediática, saber qué es información, lo que no, lo que es pasión, de alguna manera, pero es que ese es el problema de toda la vida de la comunicación, de cuando empezaron las tertulias, ¿qué se decía? ¿Qué se decía? Es que el tertuliano sabe de todo. Bueno, sigue pareciéndolo. La tertulia es el formato más barato televisivo que existe. O sea, ese es otro tema. Pero bueno, no acaparo porque sé que es interesante. Yo quería preguntarle a Rosa, ¿cree que el símbolo de tiene que ver también con ese ideal más, cada vez más, ese mayor conocimiento? Dentro del mundo del tejido había distintos niveles, lo básico, que todo el mundo tenía telar en su casa y tejía, pero luego hay telas muy, muy costosas y no todo el mundo tenía capacidad de conocer y realizar ese tipo de tejidos. Entonces, eso también diferenciaba, como si hubiera una cadena dentro del mundo del tejido, solo el alto estatus tenía acceso a esos conocimientos.
tienes toda la razón, claro. Lo que trabajan las mujeres griegas y las mujeres romanas, ay, perdón, es la lana, fundamentalmente es la lana. Y de hecho el epinetón a mí me fascina. El epinetón es un instrumento que me gusta mucho porque es para desbastar la lana. Y los tejidos sofisticados se importaban, venían de Oriente. Precisamente venía leyendo ahora mismo un libro muy bonito de viajes que acaba de salir, cómo se hacían esas telas sofisticadas que gustaban tanto, la seda, y venían y era un trabajo más masculino, fíjate, fundamental, vamos, más complejo. Entonces, era un trabajo que hacían las mujeres y, por ejemplo, Augusto se vanagloriaba de que sus vestidos se los hacían las mujeres y que eran vestidos muy toscos, porque eran, sí, claro, era lana y no es lo mismo llevar lana que llevar lino, que viene de Egipto, o seda, la seda es Oriente, ¿no? Pero quiero decir, el trabajo que harían las mujeres sería como en casa, ¿eh? El telar de Penélope es más sencillo. Pero también hay una cuestión importante. Atenea, y eso es, y lo que pasa con los dioses es para reflexionarlo mucho, es una mujer que tiene muchas habilidades y una de las habilidades que tiene Atenea es manejar bien el telar. Tampoco es una actividad que no precise conocimientos para hacerla bien. Eso es importante. Claro, eso es importante. Sí. Subiendo en el escalafón, pues yo que sé, estoy pensando en las telas de la dama de Baza, que son impresionantes, en el que están esos bordes, etcétera, etcétera. Seguramente solamente las mujeres de mayor nivel tenían el conocimiento y la habilidad. Y la habilidad para hacer ese tipo de... Tienes toda la razón, Lourdes. Y luego, en dos cerámicas, lo que pasa es que al final tuve que ir cortando, que puse... En una está la imagen clásica de Telémaco y Penélope con el telar detrás, pero hay otra que fue, dije, fijaros en que es una escena que recorre el vaso, ahí hay un trabajo colectivo de mujeres, quiere decir que tiene que ser una tarea muchísimo más compleja, ¿eh? Y por qué no va a haber, tiene que haber talleres, entonces que esa actividad es mucho más sencilla de lo que puede ser, de lo que nos podían hacer creer. Para mí la pista, bueno, quizá porque tengo una deformación profesional, es Atenea. Atenea, que es una diosa la más inteligente, que le da la inteligencia de su, claro, para los griegos la heredad de su padre. Entonces dice que hay que saber, es decir, que el trabajo del telar también es un trabajo donde hay que aplicar la inteligencia y las habilidades. Eso ya es un dato. Y luego esas cerámicas que no, las cerámicas que están más cercanas en el tiempo, no te presentan simplemente a Penélope, es decir, te presentan, yo me he ido fijando, a propósito de esta charla, digo, anda, pues cuántas veces aparecen las mujeres y el telar, y aparecen varias, no te aparece la mujer sola en casa, eso es un detalle también importante, pero viene a colación, me viene muy bien tu pregunta, que está muy relacionada. Yo sí quisiera hacer decirle a Ana, que habéis sido muy afortunadas las juristas, porque ya tenéis gente de catedrática en el 64, creo que dijiste. Pues en mi especialidad, hasta bien avanzados los 80, no hubo una catedrática de historia antigua. Y en historia estamos muchísimo peor. No siempre en arqueología, pero en historia ha sido muchísimo más difícil todavía. Sí, pero sí que tenía razón la compañera Ana, es que en la base estamos las mujeres, es una pirámide esto, entonces según va subiendo, vamos desapareciendo. Se hablaba mucho también del techo de cristal, que no lo hemos tratado aquí, sí, eso. Y es importante, yo creo, no lo sé, que es un problema generacional también, hay una generación donde... te ofrecían cargos y tenías como tan interiorizado que primero era la familia, el cuidado de la familia y luego la carrera, que decías no puedo con todo, entonces ¿qué elijo?
el cuidado de la familia. Yo me he encontrado en esas situaciones amigas que lo han hecho. Y eso era el famosísimo techo de cristal, que no querían. Pero ahora yo creo que ya hace tiempo que las cosas han cambiado, ¿eh? Y esa pirámide ya no tenía que ser pirámide, pero ahí seguimos, ¿no? Como tú muy bien has dicho. Y el discurso de muchísimos empresarios es que ellas no quisieron, pero era porque sí, no se había transformado, claro, el modelo cultural, ¿no? Y de conciliación ni de nada. Bueno, que todavía no está transformado, evidentemente. Con respecto a eso de la profesión, hay una corriente acerca de no sé cuál es la primera catedrática, la verdad, me quedé pensando. Pero hay una corriente en comunicación cuando se invadieron las aulas de mujeres que habla de la pseudofeminización de la profesión. Porque no ha sido real, o sea, el número, como tú decías, el número de alumnas y el número de profesionales más allá, o sea, aunque se visibilizan mucho, por ejemplo, en la televisión y demás, pero luego evidentemente no en puestos de toma de decisiones ni ya no de directivos, sino en la toma de decisiones en una redacción común y ni siquiera en las temáticas. Por ejemplo, que se trabajó muchísimo tiempo en esa caja de Pandora que es la sociedad, ¿no? Y por cierto, también iba a decir, el patrimonio, una de las cosas que tiene en los medios de comunicación convencional es que no siempre tiene un lugar en los medios de comunicación, digamos, para, de los que se consideran de especialización, y eso es un problema también en la, porque, y mucha información pasa, o sea, si se identifica mucho como cultura, están en los medios de comunicación cultura, pero si no, hay muchos aspectos que pasan a sociedad. Y sociedad es una sección que siempre es como el terreno de nadie, y eso sí que es una preocupación que creo que en la especialización esta que estoy hablando y la estrategia hay que batallar por ella. Ahí estoy hablando un poco de aquellos lugares en donde se puede diferenciar. No se puede diferenciar en las redes, es muy difícil por lo que decía antes, ¿no? Gracias.